¿Qué tal estáis? Bienvenidísimos a un nuevo partido. Dame un segundo. Voy a conectar directamente con el partido que ya está aquí a punto de empezar. Lo que no tenemos todavía es sonido ambiente, pero ya tenemos aquí el partido, así que con muchísimas ganas de ver este Lointeguernica Movistar Estudiantes. ¿Qué tal estás, Paula? Pues muy bien, aquí preparada para un partidazo, la liga. Preparada para un partidazo, yo igual voy a ver si... Creo que se oía un poco... Sí, se oye muy bajito el sonido ambiente, ahora revisamos a ver si nos lo pueden subir un poquito. Pero bienvenidísimos a todos, bienvenidísimo David Rota, Javiruli, ¿qué tal estáis? Id entrando poquito a poco, id cogiendo asiento, porque hoy tenemos pues este tremendo partidazo, hoy tenemos primera canasta del Estudiantes y en casita de Lointeguernica, que también es duro este pabellón, ¿eh? Sí, es un campo difícil de jugar, yo he jugado ahí mucho tiempo, encima el público aprieta un montón, es verdad que no vemos un llenazo como solemos ver, pero bueno, yo creo que según va pasando el partido estará lleno, eso es. Muchísimas gracias también por la suscripción de Dodson 360, que no sabemos si será familiar de Dodson o no, pero muchísimas gracias por esa sub, así que bienvenidísimos a todos. Dilo en inglés, tío, que si no, no te va a entender. Thank you so much for the sub, Dodson. Por si acaso. Muy buenas, anotando. ¿Qué tal estáis? Vamos, es tú. Voy a poner la encuesta, como siempre, como procede. Chicos y chicas, ¿me creeríais si os digo que vuelvo a estar mala? Bueno, es que yo creo que no he dejado de estarlo. Esto es muy fuerte. Pero eso le está pasando a mucha gente. Está recayendo de la última, ¿eh? Es que es muy fuerte. O sea, yo creo que nunca en mi vida he estado mala tanto tiempo seguido. Mm. O sea, estuve muy mala, ya lo sabéis, porque en los partidos estaba ahí con una cara de, pues no sé de qué, con una voz que intentando hablar. Y estaba un poquito mejor la semana pasada y otra vez he vuelto a caer. Estoy ahora, pero fatal, fatal. Pero bueno, esperemos que... No, no parece por aquí, no te preocupes. Menos mal. Lo único que a lo mejor me da algún ataquillo de tos, pero no pasa nada, porque está Paula aquí para ayudarme cuando me quede sin... Tener paciencia, ¿eh? Así que voy a dejar la encuesta por el chat para que me digáis con quién vais hoy. Y yo, ¿qué hace? ¿Qué tal estás? Yo pensaba que Atiga estaba por ahí, estaba por allí, pero he venido, por supuesto, para este tremendo partidazo. Tiraba ahora Rousseau Book, no conseguía anotar. Y rebote para Movistar Estudiantes. Que, por cierto, vamos a repasar los dos quintetos titulares, que no los hemos repasado muy bien ese pase ahora. Muy buen fichaje, ¿no? De Paulina Hersler. Sí. Yo creo que lo necesitaba Movistar Estudiantes después de... un poquito el bajón de la salida de Zeta, de alguna lesión, así que pues creo que Paulina ha encajado genial, aquí está de titular con esas canastas. Luego tenemos también a Maguli, a Guitel, a Juana Camilión, que voy a hacer spoiler, pero la tuvimos el otro día en Time Out, así que dentro de poquito haremos programa con ella. Me cayó genial, yo no la conocía en persona. Es una genia. Muy crack, muy muy maja, o sea, muy crack, así que prontito tendremos el programa. Y también tenemos a Becky Massi, también una jugadora ya muy muy asentada, yo creo, en la liga, en el Estudiantes. Sí. Lo está haciendo muy bien, lo lleva haciendo muy bien un tiempo. Así que tremendo partidazo. Y por parte de Lointeguernica en casa, pues ahí tenemos sacando ahora a Rousseau. Tenemos a Stephanie Watts también ahora con el balón. Una sensación en Guernica. Yo creo que cada vez también haciendo lo mejor. Laia Flores, Milapi, Sofía Gómez da Silva. Y ese es el quinteto. Se queda corta ahora Watts. ¿Qué tal estás? Mira, a mí me pilláis en casa que ayer estuve con fiebre. Estoy un poco como tú, Jesús. Tenía yo unas decimitas, pero bueno, de momento... Puedo tirar con el partido. Esto quita todos los males. ¿Qué tal, Becors? Bienvenidísimo al chat. Lo que necesita el Estu es repartir minutos, que Sara y Paula apenas juegan. Yo creo que también es complicado, ¿no? Hacerse hueco con muchos minutos. Una jugadora peque que tiene que ir ganando experiencia en la competición. Y Sara, yo creo que también se tiene que adaptar a esta liga, porque es muy dura, es muy dura, ya lo sabéis, es muy física, es rápida, entonces hay que ver también en qué punto pueden ir rotando un poquito más. Sí, además las circunstancias del calendario es difícil rotar, más te estabas jugando una Copa de la Reina, pues bueno, al final son situaciones que viven todos los equipos y las jóvenes, bueno, están ahí para entrenar con las mejores, mejorar cada día y estar preparadas para la oportunidad cuando les llegue. Sí, mira, justo nos dice Becors en el chat que los pequeños al final son las que más ganas le echan luego.
Eso, totalmente, yo creo que es que además en cuanto salen y tienen una pequeña oportunidad la aprovechan al máximo. Eso es. Y así poquito a poco van generando. Oye, muy bien, está generando estudiantes claramente, sí, de tres. Están, yo creo que moviendo muy bien la bola. Antes llegaban a hacer el tapón Lointe-Guernica. Mm. Se quejaba un poquito Masi para intentar reclamar ahí una falta, pero no ha sido nada. Ha llegado a hacer un tapón limpio. Y yo creo que están moviendo muy bien el balón. Sí, es un equipo que en muy poco tiempo ha encajado muy bien las piezas, se conoce muy bien, tiene una filosofía de juego que me gusta mucho, jugar muy, muy rápido. Y yo creo que para ser un equipo tan nuevo, están jugando a un nivel muy alto, ¿no? Sí, perdona, es que estoy escribiendo no, tranquila. Justo a Pablo, que le voy a preguntar si puede subirnos un poquito el sonido ambiente. Y listo. Sí, de hecho, a día de hoy, empezando esta jornada, están cuartas, ¿eh? El Movistar Estudiantes. Lo comentaba el otro día porque daba la sensación de que el Movistar Estudiantes había estado pasando por algunos pequeños problemas, por así decirlo, como que, bueno, pues salidas, lesiones, y parecía que no estaban, pero ahí están cuartas en la clasificación, haciendo las cosas con una racha positiva de victorias. No sé si son seis victorias. Seis victorias, exacto. Y yo creo que también esa racha ayuda a que estén más motivadas, a que vayan a jugar ahora, por ejemplo, aquí en Lointe-Guernica y con esa motivación extra, ¿no? Sí, yo creo que también a Movistar Estudiantes que les hayan eliminado también un poco de la competición europea. ¡Oigo! Sí. Maguli. Sí, sí, justo estaba. ¡Ah! ¡Qué genia! Bueno, pues cuando estás en ese momento de que todo te sale, ¿no? Porque Estudiantes yo creo que está en ese momento que son un equipo que, pues eso, este tipo de canastas entran. Totalmente, totalmente. Maguli, tío, es otra genia, ¿eh? Aquí el Estudiantes me gusta mucho, la verdad, que la plantilla. Es que lo digo de todos los equipos, pero es que es verdad que yo creo que cada vez están más repartidas las jugadoras en los diferentes equipos y es que me gustan todas, o sea que eso es. Estoy encantada. Yo es que Maguli tengo ahí una espinita clava con ella porque fue la que... Pero bueno, me está gustando, pero no me cae muy bien, nada, es broma. En el 3x3 se hacía como ella. Joder, imagínate, cuando jugó en el preolímpico con Japón, es que es una jugadora muy polivalente, entonces al final, como lo está demostrando aquí también, entonces hace mucho daño. Se pone por delante ahora de Estudiantes, pero están empezando pues un primer cuarto bastante igualado, muy bien ambos equipos, muy ordenadas. Ahora consigue sacar la falta Rousseau, penetrando por el centro. Esto, chicos y chicas, es una regla. Si se va por el centro, saca ventaja siempre. Siempre. Pues entonces, que no se vaya por el centro. Bueno, pues se va por el centro. Basta que intentes que no se vaya por el centro para que se te vaya por el centro. Vamos a ver esos dos tiros libres, a ver qué tal, a ver si los convierten. Y, jolín, sí que hay bastante gente, ¿eh? Mirad ahí también los fondos. Sí. En los fondos también hay asientos, ¿no? Que veo ahí a gente sentada. Arriba, arriba. Hay como una banda arriba, pero de una fila y lo demás creo que es todo de pie. Me gusta este pabellón. Vamos, es que te gritan por todos lados. Sí. Además es dura la afición de Guernica. Es dura. Vamos a ver esta presión de Lointe-Guernica, a ver si consigue sacar. El estudiante se ha comido la posesión, vamos, los segundos de saque, los cinco segundos. Y balón para Lointe-Guernica, ahora mismo a un puntito. Y vamos a ver este saque de fondo. Muy buena presión de Lointe-Guernica. Yo creo que Estudiantes ahí se ha despistado un poco. No ha hecho bien la salida de presión, la ya con el balón. Vamos a ver los bloqueos indirectos. Sale Watts a esa línea de tres, pilla a contrapié a la defensa. Muy bien jugado. Se le escapaba, pero Milapi lo consigue subir ahí. Muy bien defendido, muy bien aguantado, muy bien, ¿no, Paulina? Sí, Paulina es que encima es muy alta, tiene una envergadura muy alta, levanta los brazos y lo que al final no es buscar la falta ni es cambiar el tiro, ¿no? Que es lo que va a conseguir Paulina. Sí, pero le ha aguantado ahí muy bien. Sí, muy bien. Milapi, porque Sofi entra muy fuerte. Ajá, eso es. Y mira a ver si arreglas el marcador de 24, que sabemos que se te da bien. ¿Qué ha pasado? Yo no sé lo que he hecho. Ah, que no está puesto, es verdad. Claro, está ahí con un segundo todo el rato. Sí. Y yo estaba diciendo, pero ¿por qué esto está en rojo? Yo no estaba pensando que era el marcador de 24 segundos. Yo pensaba que era el primer cuarto. Ah, bueno, eso será entonces, es verdad. Pues entonces el marcador de 24 segundos lo tenemos simplemente en la pantalla, que se ve. ¿Se ve o lo tapamos? No, se ve perfectamente.
Digo, ya la estamos liando. Tiro de tres ahora. Se queda un poco corta. Rebote para Laia, que va a salir rápidamente en ese contraataque. Stephanie Watts. Canasta facilita. Sí. Hace muy bien los contraataques. Además, lo sube con mucha tranquilidad. Yo es que los contraataques se me dan fatal por la derecha y mira que soy diestra, ¿eh? ¿En serio? Te lo prometo. Es que es una cosa... Yo no lo entiendo por qué. O sea, si yo hago un contraataque... Qué siempre curioso. Me vas a ver que voy hacia la izquierda, que es mi supuestamente mano mala, pero yo creo que voy, aseguro más, no lo sé, debe ser que lo he entrenado mucho más. Joder, pues nada, a mí por la izquierda dudo, ¿qué hago? Tiro con la derecha, tiro con la izquierda y luego al final siempre fallas. O sea, si voy sola, bueno, voy por la izquierda, si voy con defensa voy a intentarlo por la derecha. No sé, es algo, no sé chicos. No, muy no bien, sé, muy bien, oye, no pues sé. Nada. Siempre que robaba algún balón en cabecera me iba hacia la izquierda, es una cosa... De hecho, el otro día me acuerdo que hice también un contraataque, estuve jugando un partidillo y robé uno de esos balones que te digo. Muy bien. Iba por la derecha, hice un aro pasado para no entrar por la derecha. Madre mía, qué es manera que no, de complicarte. Es que no, y entró. Es que no sé entrar por la derecha, creo que se me ha olvidado. Vamos a ver en el chat, la encuesta ya está terminando. Bastante apoyo a Movistar Estudiantes hoy. De momento va ganando la encuesta. Hombre, sí, mucha, sí, mucha aficionada de Guernica estará ahí, claro, ahí en el campo. Vamos a ver, sale Laura Méndez. Defensa también en todo el campo. Bego también está en el campo. Y también tenemos a Ichi, Aristimuño. Se le ha ido completamente ahí. Sí. Ese pase picado muy largo. Muy difícil, ¿no? O sea, yo creo que Ichi tampoco se lo ha esperado y como sí, que la espera, que como era tan fuerte, no lo ha cogido, ha sido raro, sí. Total. A ver, esto está perfecto, sí. Becos, que sí, que yo defiendo mucho, ¿eh? A mí me gusta mucho defender. Yo voy a votar lo contrario de la mayoría, pero no dice nada. Vamos a ver ese saque de fondo. Bego con el balón, Laura Méndez intentando esos bloqueos indirectos. Muy bien, sale por el otro lado rápidamente Paulina Hersler. Becky, que va a iniciar al uno para uno, se gira para atrás, muy bien defendida. Muy bien, muy bien. ¡Qué tiro madre se mía ha sacado Becky Masi delante de Gómez da Silva! Yo no sé cómo ha podido levantar ese tiro. Oye, qué bien defiende Paulina, perdona sí que te interrumpa, la has visto a un exterior que la está defendiendo a Watts. Sí. Increíble. Muy bien, ahora... consigue la ventaja la Intergernica, pero es que la defiende muy bien, es verdad. Está sí, en el exterior. Muy bien. Y Bego también se estaba pegando muy bien con la interior, se estaba poniendo por delante, sí, girando sobre ella misma. O sea que es verdad que se han desajustado ahí, han conseguido la ventaja la Intergernica para... qué leche se ha llevado, pobrecita. Sí. Ha sido totalmente sin querer. Sí. Ha sido ahí el giro y yo no sé, a ver si... Lo malo de eso es cuando te dan en un ojo... Sí. Te empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y ya... Hola, ¿qué tal estás, Ocamponeta? Anotando nos dice, buena canasta de Billy, qué bien defendida por Sofía. Muy bien defendida, muy bien. Muy buena canasta de Becky. Es una cosa que me sorprende de ella, estaba diciendo antes, porque no es tan grande, no es tan alta, porque contra jugadores como Gómez da Silva, que tiene muchísima envergadura, parece un poco más pequeña, pero es que siempre saca ese tiro de media distancia girándose. Se echa muy, muy para atrás y consigue sacarlo y lo tiene muy practicado porque... suele meter muchas así, o sea, es una barbaridad. Muy bien ahora Maguly. Muy bien, Maguly, muy bien. Muy bien ese uno para uno, yo creo que ahí tiene ventaja con... Sí, con está jugando de tres y tiene bastante ventaja físicamente, ¿no? Porque ahora mismo lo Intergernica está teniendo una línea exterior bajita, entonces sí, aquí la están aprovechando a Maguly para la están haciendo daño, está muy bien. Sí, total, es lo que decíamos, ¿no? Justo de Maguly, que es una jugadora muy polivalente... Sí. Por lo que cuando tiene alguien más pequeña defendiéndola puede jugar de espaldas al aro, puede sacar esa ventaja. Billy está haciendo una muy buena temporada, totalmente anotando, es lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que lleva ya un tiempo que haciendo las cosas bien, ¿no? Sí. Yo creo que Movistar Estudiantes, su esencia, ¿no? Que al final, lo que percibo desde fuera, y también es un club que conozco, aunque hayan cambiado entrenadores y demás, pero al final la confianza que tienen todas, ¿no? Yo creo que la que juegues más o juegues menos, ¿no? La que sale está al 100%, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que jugar, tiene confianza para hacer tiros, sea bueno o malo, ¿sabes? No hay un castigo ni nada, pero entonces me gusta, entonces al final todas rinden muy bien. Sí.
Que por cierto, yo creo que antes he dicho sin querer Becky Masi, no sé por qué tenía yo en la cabeza el Becky. Es Billie Masi, por supuesto. Es Billie, sí, la hermana y que también está hablando. Que también estuve hablando yo con Juana Camilión, que es Camilión. Que no lleva la tilde. Camilión. Pero que no sabe por qué no lleva la tilde. O sea, no sabe por qué no se la ponen. Es Camilión. Camilión. Juana Camilión. 31-23 pierde Avenida, nos dice David Rota. Qué raro se me hace que las cámaras estén al mismo lado de los banquillos y mesa. Es verdad, no vemos al banquillo de frente toda la sí, razón, lo pero tienen es aquí porque atrás. En este lado no hay asientos, ¿verdad? Es como no, es una pared, sí, es una pared, que es de la zona de vestuarios y tal, no hay nada. Es por eso yo creo que se ponen ahí para que no, para no molestar tanto a lo mejor a la gente que va pasando por el otro lado. Pero sí, es verdad, no podemos ver al banquillo en este campo. No. Sí, nos dice que Paula y Sara no tienen la confianza de David. Nos dice anotando que sigue más de cerca al Estudiantes. No, lo que hemos hablado, ¿no? Es un tema de confianza. Al final son las jóvenes y en estos equipos, o sea, en los equipos de profesionales, pues siempre hay dos jóvenes que bueno, que no tienen el mismo rol que el resto, ¿no? Al final Estudiantes, Movistar Estudiantes también tiene mucha. Mira, Sara está ahora en el campo, ¿no? Tiene mucha, pues eso, más protagonismo y más confianza y bueno, es una oportunidad para ella. Yo creo que hay que vivirlo de esa manera también y cualquier oportunidad que le den es buena para ella. Total. Yo creo que todos los jugadores hemos pasado por ese momento, ¿no? Y sí. Bueno, nos puede doler, nos puede gustar más o menos, pero creo que es un poco así. Yo por añadir algo, sí que es cierto que yo creo que a veces depende mucho, hay entrenadores y entrenadoras que sí que quizá dan un poco más de libertad a los jóvenes o a algunas jugadoras que tengan menos minutos, hay otros que a lo mejor son un poco más conservadores en ese sentido. Al final también tened en cuenta que tienen mucha presión, tienen que mantener esa clase. Es profesional, ¿no? Claro, o sea, al final entonces, no deja de ser profesional. Entonces es una liga muy complicada para poder hacerte hueco y siempre vas a tener que también depender un poco de todas las circunstancias que tengas en el equipo. Total. Bastantes puntos en este primer cuarto, ¿eh? Tenemos un 18-20 en el marcador. Muy buen pase ahí. ¡Qué buena! ¡Ay, se le iba! Estaba muy bien defendida. Sara es muy grande. Es muy grande, sí, muy bien. Ha llegado bien. Bego que va a iniciar el 1-1. Se lleva el tapón, pero consigue. ¡Ay, qué pena! Ha pisado ahí la... ¡Qué pena! La línea de fondo. Vale, ¿me estaba escuchando doble? No, estoy bien. Bueno. Vaya tapón. ¿Tienes tú puesto el canal de Twitch con voz? No. Vale, porque yo me estaba oyendo un poco doble, ya me estaba volviendo ahí. Vale. A ver. No, lo tengo sin voz, pero igual. No, está bien, está bien. Que había sido un momento que yo he dicho, verás que me oigo. Hay un cuarto de la cancha que no ve en el centro. Se nota que el campo es pequeño, sí, es verdad. Vamos a ver, Ichi, para afuera, ese tiro de tres ahora. Perfecto. De Marta, muy bien. Sí, muy buen tiro, muy bien recibido ahí, con tranquilidad, pensándoselo y perfecto. Quedan 25 segundos, vamos a ver. Presiona de nuevo Lointe Guernica. Tiene que ayudar a alguien en el Estudiantes. Están ahí con Laura Méndez. Sí. Muy bien. Muy bien ahora. Evitaba ese 2-1. Cabecera. Vamos a ver el ataque del Estudiantes en esta última posesión, a ver si consiguen anotar e irse por delante al segundo cuarto. Muy bien ahí, tiro de media distancia, para adentro. Esta chica es que tiene un tiro espectacular, Mollenhauer, y es que tiene una efectividad. Uf, muy bien intentado ahí, Ichi, ¿eh? Sí. Esos son los que me gustan a mí. El rango de tiro, es que cuando empiezas a ampliarlo ya no paras, ¿eh? Paula, ya empiezas a ampliar y no paras. Pues tenemos aquí un 21-22 en el marcador. Primer cuarto bastante nivelado, bastante igualado. Sí. Yo creo que ambos equipos están haciendo cosas bien, tanto en ataque como en defensa. Están jugando ordenados. Están sacando ventajas al hacer varios pases continuados. Así que vamos a ver un poco cómo plantean este segundo cuarto. Pero de momento, muy bien ambos equipos. No tengo nada que recriminarles de momento. No, la verdad que no son, además son dos equipos parejos, ¿no? Que más o menos juegan muy parecido y bueno, con la misma estructura de equipo, yo creo que hoy va a estar así, ¿eh? Hoy va a estar así. Vamos a ver Mollenhauer, eso dice anotando Mollenhauer a tope de triples, vamos a ver hoy. Pero sí, es una crack, tiene un tiro. Es una crack.
Me gusta mucho. A mí también. Voy hidratándome porque la garganta, pues, lo pide, chicos. ¿Cómo veis vosotros estos dos equipos? Yo creo que, como dice Paula también, pues esos dos equipos bastante parejos, muy buenos emparejamientos. Voy a ver también la clasificación. Vamos a ver también, este martes, creo que voy a, no sé todavía seguro, pero voy a intentar dar el sorteo de la Copa de la Reina en directo. ¡Qué guay! Y así vemos cuáles son los cruces. Claro, el Estudiantes terminó la primera vuelta, quinto. Si no recuerdo mal, quinto. Por lo que, claro, el cruce que tienen es un poquito más complicado, ya que le tocará uno de los cabezas de clasificación. Eso es. Pero también puede tener suerte de que sea el que mejor le venga. O sea, aquí ya sabemos que cualquiera puede ganar. Vamos a ver qué pasa en ese sorteo. Siempre me encanta ver el sorteo porque es muy divertido. Sí, la Copa es, emparejamientos. Es una competición totalmente diferente a la Liga, no tiene nada que ver, es un partido cada día a vida o muerte y pueden pasar muchas cosas, ya lo vimos el año pasado. Sí, mira, nos dice Hugo, ¿cuándo es el sorteo? El sorteo es este martes, creo que es por la mañana, tengo que confirmarlo, me tienen que confirmar si lo puedo dar en directo aquí en este canal. Sorteo, voy a buscarlo a ver si ya está confirmado, o si no, ¿se lo podemos preguntar a Pablo? Te lo pregunto si quieres. Vamos a ver, sácalo Integernica. Será. Sí, se la tiraba de tres, ahora no conseguí anotar. Creo que estaba por aquí puesto. Ahí lo tienes, el martes a las 12 es, en Huelva. Martes a las 12, ¿no? Vale. Sí, martes a las 12. Pues eso, intentaré hacerlo en directo con vosotros para que comentemos, para ver qué dictamina la suerte en esos cruces de la Copa de la Reina, que siempre mola verlo. Más uno. Y la historia de Paula con todos los kilómetros que ha hecho. Que no nos toque Valencia otra vez, dice Borch. ¿De dónde es, Paula, anotando? ¿De dónde viene a entrenar cada día? Buenas tardes, JSP757. Buen partidazo te vas a ver hoy porque van bastante empatadas en este primer cuarto. Ambos equipos están jugando muy bien. Así que vamos a ver qué es lo que determina hoy la victoria. Van a ser pequeños detalles, ¿eh? Sí, exacto, como es, eso es. Yo tengo comprado los abonos, pero voy desde el viernes. Ya está todo a tope. ¡Qué bien! Buena noticia esa. Sí, muy buena. Nosotras queremos ir también, a ver si este año también es posible, igual que el año pasado, para darle caña. Eso es. De nuevo un ataque Movistar Estudiantes. Laura Méndez en cabecera buscando el balón con un mano a mano Sara y Mollenhauer. Va a intentar ir para adentro, están muy bien defendidas. Muy bien. Se pone por delante. No conseguía recuperarla, pero es que está defendiendo muy bien por delante. Eso es, sí, mira que Sara es grande, ¿eh? Yo creo que también el pase ha sido un poquito recto, pero muy bien defendido, muy bien. Jolín, o sea, dice que en Huelva está todo lleno. ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, sí! Eso me gusta, sí. En cierta parte. Bueno, ya te digo que con los 8 equipos, ya con todo, pues árbitros, federación... Ya se llena casi todo, ¿eh? Creo que también coincide. Claro, es que puede ser eso, que coincide con la Semana Santa. Sí, porque esta semana, la Semana Santa es pronto este año. Dice que Paula viene de Alcázar de San Juan, Ciudad Real. No. Nos dice anotando. Vale, es que no sabía de dónde era. Vamos a ver línea de fondo. 21-22 siguen en el marcador en este inicio de segundo cuarto. Intenta Gichi ir para adentro, saca el balón, pero no consigue anotar, se lo queda. Lo intenta Rica y canasta, fácil, ha conseguido sacar. De media distancia se tiró ahí medio bombita, ¿no? Dejándola caer. Te falta. Están en cada toque que hacen, cae alguien al suelo, ¿eh? Por favor. Entran tan fuerte, yo creo que este... Cadila Seu está al descanso ganando al Perfumerías Avenida, nos dice Mariana. 34-30 al descanso, madre mía, es que hoy también hay jornada de buenos partidos. Ahora en el descanso nos colaremos en algún otro, como siempre hacemos, a ver cómo va la cosa.
Ay, ¿y yo qué hace? Por favor, lleva la pancarta. Por favor, si pudiera me llevaba a la nevera, pero no puedo. ¿Te imaginas? Mira la ¡Ábreme la pancarta que nevera! soy yo. Hacemos una nevera fake para que te la pongas en el, así como detrás, para que se vea en el directo si no Ay, lleva. mi nevera, joder. Sería increíble, ¿eh? Increíble, me parto. Voy a hacer una camiseta, ¿vale? Voy a buscar una Eso camiseta en es. una nevera. La Y personalizamos. la voy a llevar, os lo prometo. Vamos a ver esos tiros libres dentro. 23, 24. A ver qué tenemos por aquí. Jolín, tengo ganas de ver. Es que esta Copa de la Reina no sé qué va a pasar, ¿eh? Como Estoy ninguna. yo que no sé qué va a pasar, ¿eh? Vamos a ver ese saque de Lointe Gernika también en todo el campo. También defendiendo en todo el campo a Movistar Sí. Estudiantes. Ichi con el balón. Vamos a ver los bloqueos indirectos. Russo conecta con Vilapi. Ese giro, media distancia. No consigue anotar ahora. Buen rebote de Whittle. Y ahora ataca de nuevo Movistar Estudiantes. ¿Qué ha pasado ahí? Una Falta falta en en ese y de corte Melapi. con Paulina. Pues muy bien sacada ahí, ¿no? La falta. Sí. Generando. Me gusta mucho Paulina Hesler. Muy buen Sí, fichaje. Paulina, yo la recuerdo de Manfilter, que jugó en pues le voy a estar mirando por él, creo que la temporada 2017-2018. Y porque la recordaba, digo, ella juega en España y no sabía cuándo. Y es, bueno, es un poco conocedora de la liga y eso al final pues ayuda a la adaptación, ¿no? Total. Y yo, pero igualmente yo creo que se habrá encontrado una liga mucho más. No tiene nada que ver, Exacto. claro. Qué leche se ha llevado ahí la pobre. Estaban defendiendo con los brazos arriba. Vamos a ver, Maguli. Madre mía. Indefendible. Sí. Indefendible. Va para adentro, ese salto está en el aire prácticamente, pues a ver quién llega, ¿no? A ponerle un Claro. tapón. En suspensión esa canasta y se consigue ir un poquito en el marcador Movistar Estudiantes. 23-28. Tiempo muerto en el campo. Made in Japan. Oh, mira, también hay la grada plegable, o sea, la grada de abajo. Es que aquí en este lado de del campo hay más grada, porque arriba hay unas cuantas filas también ahí. No está todo aprovechado, ¿eh? En ese campo, ¿eh? Mira Me que. gusta. Me gusta porque se ve eso que. Bueno, es que claro, este fondo sí que tiene más grada. Sí, este fondo tiene más. El otro de arriba no tiene, tiene una fila, creo, un banco, quiero recordar. Sí, había como tres personas sentadas. Me gusta. Me gusta. Hombre, soy de Magulilo. Eso es, estoy a tope, a muerte con lo que dijo, lo ha dicho en el chat. Maguli, Maguli, lo que nos has hecho llorar. Total. Si ganamos este el segundo partido y el siguiente partido nos ponemos terceras. Está haciendo muy buena racha Movistar Sí. Estudiantes, ¿eh? Vamos a ver qué tal hoy. Pero están jugando muy bien. Quería ver cuál es. David Gallego toma café en la misma cafetería que yo. Yo me lo he encontrado varias veces. Vamos allá de nuevo con Ariztimuño. Con el balón jugando esos bloqueos indirectos. Lointe Gernika. Muy bien defendidas por Movistar Estudiantes. Balón en cabecera. Vamos a ver si consiguen sacar ventaja. Stephanie Watts. Se ha puesto en zona Movistar Estudiantes. Están ahí haciendo una rotación. Sí, No, dos, están tres. como. Pero acompañan al lado contrario el poste. Qué analítica. Ah, Today sí. is Maguli Day. Nos dice DDGHHVG. A ver si Maguli, a ver si Maguli hoy. Porque lleva ya 11 puntos en 9 minutos, ¿eh? Madre mía. 16 de Sí. valoración. Vamos allá, Maguli. ¿Vas a ir por el MVP de la semana? Vamos a ver si consigue seguir sumando, que lo está haciendo increíble. Ese botecito de Sofía Gómez. Vamos a ver el 1 para 1. Consigue sacar el balón. No consigue. Y consigue el 2 más 1. Qué Milapi. bueno, sí.
muy bien ahora. Muy bien, y en el rebote. Sí, se quedaba ahí un poco corta. Usu al entrar no consigue sacar la falta, pero les ha servido para hacer ese 2 más 1 de Milapi. Yo no sé cómo ha sacado Russo ese balón. Lo primero, y siempre lo hace. Sí, siempre lo hace. Tiene una cantidad de recursos a la hora de finalizar. Pero es verdad que teniendo a Sofía y a Milapi, pues puedes arriesgarte porque el rebote está casi asegurado, ¿no? Exacto. Vaya tándem tienen ahí, ¿eh? Sí. Muy buen juego interior tiene. Se queda un poco corta y Billy consigue ese rebote muy bien cerrado. Y sale Laura. Vamos a ver ese bloqueo. Cae Billy. No consigue, sí, ahora sí. Consigue recibir. Muy bien. Ese pase para Maguly. Qué pena. No conseguía anotar ese tiro de tres. Sale corriendo lo Intekernika. Le consigue robar el balón Movistar Estudiantes. Laura de nuevo. Viene por detrás, ten cuidado. Muy bien el pase. Billy. Qué buena. Sacar la falta. Estaba con tres defensoras ahí, lo ha hecho bien. Sí, muy bien. Ha conseguido sacar la falta porque estaban prácticamente encima. Sí, es verdad que tenía tres y tenía ya atrás a Whittle, que no sé si era el pase más de Laura a ella cuando. Sí. Pero bueno, está muy, muy bien. Está bien generado. Desde fuera se ve todo muy fácil, exacto, chicos. Esto es así. Se queda un poco corta, se lamenta el gesto. Vamos a ver el segundo. Ahora sí, va para adentro. 30, no, o 29. O ya lo han sumado. Qué rápidos están hoy, ¿eh? Que, sí, sí, es 29, pero que lo han sumado más rápido que en la web. O sea, me refiero, muy rápido lo han sumado. No me ha dado tiempo ni a verlo. De nuevo Laia Flores en el campo, subiendo el balón. Vamos a ver qué marca Lointekernika, defendida por Laura Méndez. Bloqueos indirectos todo el tiempo, salen hacia los dos lados. Hacen carretones y luego hay otro bloqueo indirecto con las pequeñas. Muy bien. Y vamos a ver a Laia entrando. Uf, se pasaba ahora quizá de fuerza, estaba bien intentado. Vamos a ver a Movistar Estudiantes, va para adentro hasta el final. Ese balón, qué pena, se le escapa a Masi. Y qué manita de Maguly. Qué buena, muy bien, muy bien. Qué manita de Maguly ahí, muy bien. Caótico este video. ¿Cómo ha empezado? Sí. Yo voy un poquito atrasada, voy a Yo ver creo si que me. Sí, porque. Sí, ay, perdón. 24, 23, 22. Sí, voy un segundo, pero no me. Bueno, ahora sí. Tenemos el triple de Nikitinaite para ponerse ahí a 28, 29, a un puntito de Movistar Estudiantes. Muy buen triple ahora. Que se nos desconfigura ahí la cámara, que se va de lado. Muy bien ahí ese bien, giro, media vuelta y canasta de Whittle. Whittle. Van devolviéndose las unas a otras todo el rato, ¿eh? Sí, es un intercambio de canastas y se está defendiendo bien, ¿eh? Al final están los dos equipos jugando bien y tienen acierto y nada, está muy bien. ¿Qué tal, Fingal69? A las buenas de Dios, feliz año y esas cosas. A ver qué tal el partido de hoy. Feliz año. ¿Hasta qué día hay que decir feliz año? Vaya canasta ahora. Eso digo yo. Buena pregunta. Me encanta esa pregunta. De Sofía Gómez da Silva, esa media distancia. No falla. Yo creo que el tiro más indefendible de Gómez da Silva puede ser... De tres ahora de Masi. Intercambio de canastas. Total. Duelo de titanes. Me muero. No, quédate aquí. Luego te... Bueno, voy a ver las estadísticas. Recibe en el interior Paulina. Ese giro, qué pena, no conseguí anotar. Más sí. Estaba cogiendo muchos rebotes, sí, pero lleva cuatro, lleva más Whittle. Falta, sí. Atiga, vuelve. ¿Estás bien? Te recuperamos. Bebe un poquito de agua. Estoy bebiendo agua, pero... Uf. Vuelve a salir Juana a la pista. Y Mollenhauer. Yo veo que rotan un montón el banquillo, ¿eh? La verdad que hay mucho... Y así mantienen el nivel tan alto de juego que tienen ambos equipos, ¿no?
Estoy, chicos, no te mueras en tranquila, no, no te... Estoy. Billy, que ha metido la canasta 34 con el dorsal 34. Nos decía ahí. Esos pequeños detalles que te causan satisfacción. Vamos a ver, Laia intentando conectar ese bloqueo indirecto que hacen siempre en el centro. Yo creo que era un pase, pero bueno, para adentro, bueno, Laia, para adentro. Le pide perdón, ¿no? Porque la había visto. La había visto ahí en esa línea de tres, pero ha considerado que era mejor opción ese tiro de media distancia y lo ha anotado. Yo creo que también Laia lo necesitaba para meterse ella en partido, ¿no? Sí, porque no había hecho, no, yo creo que todavía no había hecho ni un tiro, yo creo. Exacto. Entonces al final la ha venido bien ahí como diciendo, no, dice, pone que lleva dos tiros de campo. Sí, pero... Ah, bueno, la entrada esa canasta que has dicho tú que se ha pasado un poquito de fuerza. Sí. La entrada anterior, entonces yo creo que ahí está pidiendo el balón en el lado contrario, no la ven. Pide el bloqueo directo, pase para adentro, Dodson, qué buen movimiento de pie ahora. Muy bien. Qué buen movimiento de pies de Dodson debajo del aro. Uh-huh. Buen girito, tranquilamente ahí, cortando, recibiendo fácil y para adentro la canasta. Buen robo ahora de Rosso. Vamos a ver. Y consigue sacar la falta. Muy bien, aguanta ahí el contacto para sacar la falta. Me ha gustado mucho el movimiento de pies de Dodson. Sí, muy bien. Y el pase de Laia ha sido muy bueno ahí en diagonal, al poste bajo contrario, eso decimos, no de lado a lado, pero muy bien visto. Tiempo muerto. Voy a aprovechar para tomar agua. Muy bien. Y en el descanso creo que me tomaré un caramelo. Para suavizar. De verdad, es que esto es espectacular. ¿Alguien más está como yo? Es que no puede ser esto, ¿eh? Es que yo me siento mal conmigo misma y digo, pero por favor... Yo no quiero hablar porque yo siempre me cojo una de estas gordas y todavía no me ha tocado. Oye, muy bien. Estoy muy bien, estoy muy contenta. Pero ya he hablado y ya la voy a cagar. Ay, que no. Es que es de esa tos que se te queda como por ahí. Sí, pica, que te pica toda la... Ay, por favor. Vale, esto, a ver... Menos mal que hoy me he preparado dos botellitas de agua. Porque sabía que iba a haber jaleo. Uf. De verdad. Pues a ver qué tal. También estuvimos hablando de lo del 3x3 y la clasificación a las Olimpiadas. Uf, ¿qué tal? ¿Cómo lo ve, Juana? Complicado, pero... Pero no es imposible, o sea, creo que es el año que más posibilidades hay, ¿no?, de clasificar. El grupo en el que estamos es, tenemos como tres spots para pasar, o sea, para acceder, pero también son más equipos, son 12, creo. ¿12 los que van a las Olimpiadas? No, 12 equipos los que hay en el grupo para competir por tres puestos. Sí, pero es que, pero por sobre los todo... otros son 8 equipos para competir por un puesto, creo, las otras dos es mejor. Opciones. Y piensa mejor que... tres puestos, yo creo, en los equipos. Claro. O sea, la opción es más abierta para nosotras, yo creo que es positivo. Y piensa que Francia, Estados Unidos y China, que son como las potencias, ya están clasificadas. Entonces, al final de esos 12, que Holanda, que son también fuertes, y luego ya estamos ahí nosotras. Sí, tenemos que acceder. Por favor, me gustaría tanto. Que sí. Vamos a ver de nuevo el ataque. 36-36 en el marcador. A 2 minutos 10 segundos del descanso. Muy bien. Devuelve el balón. Ahora se quedaba corta, qué pena. Todavía no empieza el show de triples de Mollenhauer. Ru enchufadita los últimos partidos, nos dice Marina Menchaca. Sí, está jugando muy bien. Russo. Russo, sí, como muy regular, haciendo de todo. Muy buen pase ahí, ahora se pasa un poco, pero se queda el rebote Dodson. Muy buen rebote ofensivo, doble bloqueo en cabecera. Vamos a ver Laia que decide. Y se la va a tirar de tres, se queda corta ahora, qué pena. Uf, pero... ¡Ay, ay, ay!
¿Qué ha pasado? Ahí va. ¿Qué ha pasado? Por favor, ¿está bien? ¿Está todo bien? Sí, está todo perfecto. Por favor, parecía que se... Un poco se locura, un poco... Ya empieza el caos. Sí. Y bien, a muy buena mano ahora de, no, no, de Juana Camilión. Yo creo que ahí tenían que haber esperado, ¿no? Para Movistar Estudiantes. Sí, porque... Estaba bueno, por ahí cayéndose Magul y ya se estaban tirando un triple. Dice, debuta Z hoy en Valencia, nos dice Javier Uli. Mira qué bien. Sí, muy buena mano ahora de Juana Camilión. Vamos a ver Rousseau, ese tiro de tres, se sale. Dale, se sale, se sale. Y qué pena, qué estaba pena. Gómez da Silva ahí intentando coger el rebote y no ha podido. Y defiende arriba Lointe Kernika. Sube el balón Camilión. Vamos a ver, para adentro, ese uno para uno. Tiene que parar. Ah. Dobla el balón a Paulina. Sí, sale. Qué pena ahora el rebote de Dodson. Fuerte rebote. Sí, y ha subido dura, ¿eh? Muy bien, sí. Pero bueno. Y Rousseau en cabecera. Vamos a ver ese bloqueo de Dodson. Bloqueos indirectos en el lado contrario. Está preparada ahí Dodson para cortar. No consigue anotar. Laia se está desesperando un poco. Sí, un poquito. Además es una jugadora que está haciendo buenas decisiones de tiro, está tirando sola, jugando el bloque directo, leyéndolo muy bien, pero no está teniendo ese acierto, ¿no? Que te gustaría cuando es una buena acción. Sí, anotándote, te han quitado el comentario solo porque has puesto la palabra prohibida. Tan, tan, pero, tan. Pero decía anotando que... Que al final qué golpe para el estudiante es que justo Z se fuera a mitad de temporada. Sí, eso es verdad. Ya se les había lesionado una jugadora, el cruzado y... Ok, lo asumo. Palabra prohibida. Y luego era la pérdida de un Z, pues al final la han necesitado fichar urgentemente, ¿no? A Paulina. Salseo, dice. Puesto salseo. Salseo. Y acaba por da. Empieza por. Vamos a ver. Se oye un poquito ahí la música. Se oye un poquito la música, sí, sí. La palabra aquí. Prohibida es supercalifragilístico, es pianoso. Tío, yo es que me aprendí esa palabra cuando vi de pequeña la película y ya... Sí. Ya es una buena palabra, ¿eh? Una cosa buena del esto es lo bien que ficha. Sí. Hombre, a mí Paulina me parece un fichajazo, ¿eh? A mí también, ¿eh? ¿Hicieron vamos. Una segunda parte? ¿De qué? Una cosa buena del esto es lo bien... Ah, ¿sabes? De Mary Poppins. ¿De Mary Poppins? No me acordaba el nombre, no me salía. Han hecho una película versión más nueva, ¿no? Sí, es la película... Sí, Sí, yo la voy a ver. Ah, una nueva, la voy a ver. Una nueva versión, último sí. Último ataque del estudiante. Vamos a ver si consigue anotar. Oh. Maguli se la va a tirar de tres. Oh. Para adentro. Decían en el chat que era su partido hoy. Y parece que así está siendo. ¿Han pitado? Sí, sí, final. Ah, no. No, pone siempre, seis. Claro, pone de momento seis, pero parecía como que se iban al vestuario, ¿no? Ah, no, están en tiempo muerto. Vale, vale. Ah, vale. Yo también pensaba que había finalizado. Sí, sí, porque como que de repente se han ido todas, ¿no? A seguir ahí a Maguli. Pero bueno, ahí nos quedan seis segunditos. Vamos a ver. Canastón de Maguli, ¿eh? Sí, 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 madre mía. 14 lleva, ¿no? Me has dicho. Mary Poppins abusaría haciendo males. No escupo. Sería increíble. Porque no han hecho... tienen que hacer Mary Poppins versión básquet como un rollo Space Jam, ¿sabes? Se nos está yendo quizá un poquito... Es que estoy mala, ¿vale? Tengo un poco de fiebre. Entonces... No, pero Becors 12 te acompaña. Te están dando alas, te están dando alas. Ay. No puedo, chicos. Que estoy mala. No puedo pensar con claridad.
Es verdad, Wembanyama hizo el otro día la canasta esa que parecía los Monstars. Bueno, como Jordan, cuando juega contra los Monstars, que sale en una escena como volando hacia el área y extendiendo el brazo, como que se le alarga el brazo. Bueno, pues Wemby el otro día hizo una entrada, como tiene los brazos tan largos, la entrada es igual que el plano de la película, o sea, es brutal. Sácalo Integernica, 6 segundos. Uy. Vamos a ver si consigue anotar rápidamente. Ichi. Buah, se la tiene que tirar, no consigue. Sí, nada. Se desespera. Estaban ahí varias tiradoras, han elegido ahí intentar hacer ese tiro. Ahora también empieza el Valencia. Sí, es verdad. Yo voy a ver, voy a cotillear que tengo por aquí preparado el Bembibre Casa de Zaragoza. Vale. Ah, bueno, mira, están justo. Que no sé si estarán justo también. Ah, no, mira, salen justo, chicos. Y me sale aquí el sonidito de los estos. Pero hoy es el mío, ¿no? No, 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 no. Era los anuncios de... O sea, lo del... Sí, vale, aquí lo tiene. Equipo arbitral, la hora. Unos miden 2,18 y otros miden 1,96. La genética no es justa. Vamos a ver el partido. Mientras tanto, en el descanso, Bembibre, Casa de Monzaragoza, que empieza ahora el tercer cuarto justo. Así ahora mismo. Que... Oye, tu Saint. Ah. Ah, no. Estaba tocada. Ya no me acuerdo. Vamos a ver. Porque aquí también Bembibre ha hecho refuerzos, ¿eh? Sí, sí, Bembibre. Hay bastante gente en el banquillo y yo estaba aquí alucinando un poco, ¿no? Bastante. Basta, o sea, que estaba viendo muchas jugadoras. Mucha gente, sí. Bueno, intenta reforzarse a ver si consiguen salvar la categoría. Es verdad que lo tiene difícil, pero bueno, que por lo menos están comiendo todos los partidos. Yo creo que no bajan los brazos. También ha habido cambio de entrenador. Está Bea Pacheco, que es muy conocida. Entonces, bueno, no perder... Wow, es que también Casa de Mon está a un nivel, está a un nivel, claro, que es no es un rival fácil. No, nada fácil. A ver qué está abriendo aquí, la estadística, tenemos... claro, es que además, si miras la estadística de Casa de Mon Zaragoza, todas las jugadoras han anotado, excepto Pivech, que aún no ha anotado. Todas las jugadoras que han estado en el campo han anotado, menos ella de momento, que lleva 5 minutos jugados y claro, eso se nota también. Voy a aprovechar a tomarme un caramelo. Muy bien. Que es el descanso, ¿vale? Para reforzar la garganta. Fournier mide 1,88 y tiene los brazos muy largos. Hatar básicamente es que salta un... Claro, es que es altísima. ¿Alguna peli de baloncesto femenino? Yo creo que no hay. ¡Ya empezará a verlas! Eso... Dice anotando, es más fácil comprar ropa y calzado cuando eres más bajito, es verdad. Es verdad, tenemos más facilidades, es verdad que ahora hay para todos ya, pero no. Bueno, pero a mí, macho, yo me quiero comprar unos pantalones que me queden así largos, rollo, que me tapen la zapatilla. Y no encuentras. Es imposible. Eso te pasa por medir más, mira las pequeñitas. Tengo que comprar en una sección especial de altos, porque vamos. Es que pues vaya. Ahora hay más facilidades. Yo me acuerdo antes que los zapatos era bajo encargo, era una locura. Es verdad. Eso sí que era fuerte. Cuando yo era pequeña, es que no tenía zapatillas, digo, pero zapatos. Claro, sí. Zapatillas me tenía que comprar, me acuerdo, de chico, entre de chico, comillas, porque antes lo separaban. Mm. Ahora las zapatillas de chica siempre suelen llegar hasta el 44,5 y luego si no pasa nada de chico, pero ahora en general te hacen las mismas zapatillas de chico y de chica. En plan, sí, era... Que en casi todo. Pero recuerdo que era difícil. Uf, era muy difícil. Saca ahí la falta, ¿eh? Se caía al suelo. Mm. Nerea Hermosa, ahí la tenemos también, 13 minutos. Muy guay, ¿eh? Me gusta que esté Nerea también jugando sus minutos aquí. Una jugadora muy joven. Sí, mucha proyección.
Muy mala venida en ataque, nos dice David Rota. ¿Cómo van? Y técnica al banquillo de Cadilaseu. Van 48-43. A ver, voy a cotillar. Voy a cotillar, chicos, a ver si lo puedo... Eso, infórmanos, infórmanos. A ti, a ver si lo puedo poner, ¿eh? Creo que, que están jugando el tercer cuarto, ¿eh? ¿Lo pongo? Sí, ¿podemos? Sí, ¿no? Lo que pregunto. Sí. Pues mira, los partidos que se están jugando ahora mismo, anotando, tenemos. Perdón, ¿eh? Bembibre Zaragoza, que es lo que estamos viendo ahora, 39-43. Perdona que te moleste a Tiga, puedes ponerlo. Vale, genial. Ahora os lo pongo. Cadilaseu, 34. Perfumerías Avenida, 30. Ahora os lo pongo para que lo veamos. Están terminando el tercer cuarto. Nuestro partido, 21-20. No, nuestro partido, ¿cómo va? No está actualizado. ¿El que estamos haciendo nosotros? Sí, no está actualizado. Sí, 36-39, van empate. Ah, vale. Magulli está actualizado. 36-39. Eso es. Es que no lo tenía actualizado. Mm. Vale, voy a poneros Cadilaseu. Y ahora va a empezar Valencia, ¿no? Perdona, que estaba mirando aquí unas estadísticas. Ahora va a empezar a las 7:15, perdón, ya debería estar empezando. Empezado, ¿no? Estar empezado el Valencia Basket. Es para Gran Canaria, que van 4-9. Que voy a buscarlo también a ver si se puede ver, ¿vale? Vale. Mientras os dejo puesto aquí el inicio. Ah, no, es el final del tercer cuarto, que pensaba que ya se había acabado el tiempo. Ah, ¿no? Quedan 0,5. No, es que está mal puesto lo del tiempo. Ah, está mal. ¿Eso es verdad? Qué susto me he dado. Digo, si es 0,5 no puede votar. Sí, está la cosa calentita en la SEO. Ya he visto ahí al público que se ha levantado. Yo quiero ver una cosa. ¿Qué quiere, pa? A ver, dame un segundo. Ay, se ha hecho daño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Alguien, a ver, ah, no, vale. Ya que se le ha hecho daño. Ay, ha caído con el dedo para adentro, menos mal. Que no es nada, no es nada. Está todo bien. Se ha destrozado el dedo, pero sí, cambia. Ah, no. Ah, no, todavía no estás tú. Si hay de pelea, yo soy de Jatar, ¿eh? Me lo han fichado, ¿no? En Esparra Gran Canaria. Washington. Lineta Kitzer. Vamos a ver. ¿Esto cuál es? Vale. Y aquí tengo Valencia Esparra Gran Canaria. No estoy hablando tanto porque me estoy tomando un caramelo, ¿eh? Buena vida cada día es mejor. Buena vida está... Ha salido de titular, ¿eh? Pues el otro día también, ¿no? Sí, ¿salió? Sí, está saliendo de titular. Fuimos a ver al Estu hace 2 semanas a Bembibre y no tiene equipo para estar así. Eso que se comentaba de que el entrenador de Bembibre... ¡Oye! ¡Hala! ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, Siro. Millones de gracias por esa raid. Chicos y chicas, bienvenidísimos a un partidazo que estamos viendo hoy. Lo Intecernica Movistar Estudiantes. Están justo en el descanso. Entonces estamos cotilleando el resto de partidos. Pero estamos viendo un pedazo de partidazo entre lo Intecernica y Movistar Estudiantes. No sé qué estaríais viendo con Siro, pero muchísimas gracias, Siro, por esa pedazo de raid. Y bienvenidísimos y bienvenidísimas a todas. Os invitamos a quedaros y a charlar un ratillo con nosotros. ¡Ese Siro! Ahora me salta la notificación, ahora me salta. Pero lo he visto, lo he visto.
Así que aquí estoy cotillando un poco el resto de partidos porque nos han dicho que este partido está bastante calentito. Y enseguida nos volvemos a nuestro Lointe-Gernika Movistar Estudiantes, que están muy empatadas, 36-39 al descanso. Y me estoy tomando un caramelo porque estoy mala. Otra vez. Decidme en el chat quién está como yo o si soy la única. Llevo ya no sé cuántos días arrastrando... Poniéndome buena, poniéndome mala. Poniéndome buena, poniéndome mala. Así todo el rato. Es verdad, otra vez están con las equipaciones azul. Es que la equipación blanca de Perfumerías Avenida tiene azul. Sí, ¿cómo? Es que ¿cómo defiendes a Hatar? Claro, le está reclamando que... Le está reclamando que le está dando codazo. Porque la está fijando. Claro, pero... Es que claro, ¿cómo la defiendes? Se tiene que poner por delante. No hay otra. No hay otra. Mis es amigos también están mirando. Malos y yo saliendo a bailar con ellos. Espero que no. Espero que bueno. Espero que no. Porque... A ver, tengo por aquí... Claro, Campisano lleva dos faltas. Que el baile te proteja de los virus. El alcohol, más bien. Tómate una copa y eso lo mata todo. ¿Y yo qué hace? Vamos a ver, canasta. Aquí ves, como están en el lado donde está el público, se levantan. Claro, y se ve ahí. Vamos a ver cuánto queda en nuestro partido de descanso. Sí, te lo digo. Sí, te aviso. Ya están saliendo a calentar, pero están ahí los dos equipos, pero todavía no. Cuando se vayan a banquillo, te aviso. Bueno, cuando estén calentando, lo pongo ahora en un rato. Muchas gracias por la labor que hacéis por el básquet femenino. Muchísimas gracias, Guardián 19, por tu comentario. Muchas gracias por pasarte por el chat. Ya sabéis que estamos todas las semanas dando un partido de Liga Femenina de la jornada y charlando con vosotros, comentando todo. Y ahora, por ejemplo, que estamos en el descanso, pues estamos cotillando el resto de partidos. Este martes, por ejemplo, es el sorteo de la Copa de la Reina, por si también queréis estar atentos y verlo, que seguramente lo dé en este canal en directo. Y vaya tapón, es que Hatar es altísima. Es que llega todo, tío. Es trampa, ¿no? Mola mucho, tienes que... A Hatar tienes que... Si viene hacia ti, una finta y bote y para adentro. Sí, desde fuera se ve muy bien. Dice Fingal, nos parecen altas Hatar o Greener, pero yo me acuerdo de Margot Didek. Es Margot. Margot Didek, sí. Que la tallaban entre 2'13 y 2'18. ¿Tú te acuerdas más que yo? Es que yo jugué con... Bueno, yo he jugado contra ella. Yo y jugué creo que con no... Marta. Y no, sí, yo también he jugado con Marta. Pero Marta es más pequeña, Marta mide 1,97 por ahí, yo más creo. Más pequeña. Sí, mide 1,97, pero también hay una jugadora que me ha impresionado mucho jugar contra ella, me ha marcado, es Margot Didek. O sea, sus piernas eran. Era yo. Es que era altísima. Pues, Guardián, de momento no conozco ninguno así, o sea, no sigo ninguno muy potente. Yo quiero iniciar uno. Así que cuando lo saque, te cuento. Marta Didek, 1,98, si mal no recuerdo. Es que yo jugaba con... O sea, yo entrenaba con ella. Jugaba con ella. En Canoe estuvo. Y era enorme. Yo tenía que defenderla. Era una barbaridad. Molaba mucho, claro, porque te metí... Vamos, es que tenías que entrenar ahí... A muerte. Yo me acuerdo de Semenova. Dice Javi Ruli. Paula. No sé quién es. Yo tampoco. Voy a ponerte bien la cámara que te está saliendo del marco. Ay, sí. O sea que. Bueno, me dicen ahí que doy un mal consejo del alcohol. Bueno, todos somos personas si podemos hacer algo, ¿no? Becos. Dime, ¿no va dónde jugaba Javi Ruli? Es que me suena el nombre un montón. Semenova, voy a buscarla, a ver. Que están en anuncios, por eso no te aviso, pero debe estar ya a puntito, ¿eh? Para echarse una pachanga con vosotras, ¿por dónde hay que parar? Pues nosotras... Yo voy a algunas canchas de Madrid a veces. Ahora no, que hace mucho frío y mírame cómo estoy, poniéndome mala. Semenova medía 2'11", pero era un tanque, jugaba en Tintoretto. Ay, pero eso yo ya era muy... Sé quién es, la acabo de ver, pero yo era muy... Es más mayor que yo. O sea, yo no he jugado contra ella.
Pero sí sé quién es. No, tú eres más joven que, tú eres bastante más joven que yo. Mira, Laura Garibaldi, hablamos de las chicas del Estu, nos dice anotando. Yo sí que intentaré hacer uno de... Me gustaría hacer uno con Euroliga y Liga Femenina Andesa, porque hay muchas cosas que contar. No es que haga frío, es que estamos en invierno. Sí, pero... Por eso digo que yo me congelo. Vaya robos se están haciendo unas a otras, ¿eh? En el Cadillaceo Perfumería de Serenidad. Ya están en banquillo, tía. Ya han quitado el marcador por si lo quieres ir... Voy para allá. ¡Oh, triple! Antes de quitarlo. Madre mía, se van de 11. Estamos hablando de la era de Greuge, Rocío Jiménez... Sí, Junger. Yo soy un poquito más joven, Fingal, 69. Y yo un pelín más. Con el corrector ya. Se te pone ahí. Ya estamos de vuelta, 36-39, tercer cuarto. Chicos y chicas, atentos a este tercer cuarto, porque aquí hay jaleíto, ya lo sabéis. En el tercer cuarto, como salga alguno de los dos equipos un poquito más empanado, se nos van. Vamos allá, en el campo, Laura Méndez con el balón. Ese mano a mano, vamos a ver qué plantea Movistar Estudiantes para este tercer cuarto. Laura se queda sola, se la tiene que tirar de tres. Se queda corta, rebote ofensivo de Maguli. ¡Qué pase! Para más y de nuevo, que ahora no se la va a tirar de tres. Saca el balón como puede, se les va a acabar la posesión. Tapón de Rousseau, se les acaba la posesión. Muy bien defendido ahora. Vale. Está pidiendo ahí Mopar. Sí. Muy buena defensa ahora, sí. Aguantando toda la posesión. Es verdad que estaban ahí, que parecía que iban a tirar y entraban. Vamos a ver con Laia Flores. Subiendo la bola. Defendida por Laura Méndez desde arriba. Bloqueos indirectos. Rousseau. Tenemos ahí a Watts intentando salir. Hoy no se está viendo mucho a Watts, ¿no? Hoy no la estamos... No. Es verdad que están... Yo creo que le está costando también recibir. La están defendiendo muy bien. Sí, tiene a Mauli que la está defendiendo y la está parando bastante bien. Por eso está... No está destacando tanto, ¿no? Están defendiendo muy bien ambos equipos. Rousseau, línea de fondo, vamos a ver el planteamiento. La tita de Watts. Sí, porque Watts... Si esto lo tengo cambiado ahora. ¿El qué? Ah, yo, que me había puesto... Ahora. Muy bien. Voy a mirar la estadística de Watts, es verdad que no ha jugado tanto hoy. No, pero tampoco tiene faltas, ¿no? He visto que tampoco... Sí, lleva dos faltas. Ya, pero bueno, que tampoco son dos faltas en dos cuartos, que tampoco es mucho para estar tanto tiempo sentada. Es lo típico, que haces dos faltas pronto y ya te sientas y hasta que... Sí, como que sol, no es así, ¿no? Pero como que se olvidan y... Sí. Valencia con Agua y Raquel por dentro, la pareja interior titular de la selección en breve y por muchos años, pero totalmente, vamos. Yo me lo voy a preparar, anotando fuera de bromas, que sí que es algo, un proyecto que tengo ahí en mente. Y es que pienso que Agua lleva ya un rato para la selección absoluta, pero totalmente. Lo que pasa que es muy joven, Fingal. Es que es muy joven, tiene que... es que ha jugado con... Ya ha jugado mundial con 2 años más, quiero decir, que es que ya... Pero sí, o sea, en breves ya tiene que estar ahí. Es que es muy buena. Al final yo creo que no la están llevando ni invitada ni con la absoluta Fingal porque es un tema de cargas, ¿no? Ya juega con 2 generaciones, pues su mundial y su europeo al año... Y si le meten también absoluta, pues yo creo que es mucha carga para ella y luego todo el año, ¿no? Yo creo que es un tema... Exacto, es bueno ir haciendo etapas, eso es. Fin. Y es bonito que juegue su 17 o 18 y ya tendrá... Va a estar muchos años a la absoluta. Totalmente. De nuevo Laia buscando el bloqueo con Gómez da Silva. Va para adentro, dobla el balón, aro pasado, se queda corta, rebote de Sofía y para adentro. Dentro. Bien, está ahí Sofía ahí manteniendo el marcador. Voy a poner el poquito audio que teníamos de fondo. Mm. Que sí, que yo también lo he bajado. También.
Laura con Masi. Vamos a ver ese corte perfectamente. Se la deja Paulina, muy bien defendida por Milapi. Para adentro. Muy bien defendida. Sacar el balón, muy bien. A pesar de la buena defensa. Y consigue anotar ahora Paulina Hersler. Muy bien defendido, por Milapi. Está defendiendo Laura, sí, todo el campo, todo el rato. Aguantando desde arriba. Vamos a ver Russo de nuevo. Ese tirito de media distancia. Madre. Se queda corta, qué pena, porque es muy suyo. De Sofía, ese tiro lo suele anotar. Maguly cambia totalmente el balón. Qué pena que se sale de dentro, pero vaya pase. Se había sacado de lado a lado Maguly, ¿eh? Muy bien. ¿A quién llevaríais a la selección de estos equipos? ¿De Lointeguernica y Movistar? ¿O a qué te refieres? A mí de estos equipos me gusta mucho Russo y Laura Méndez también. Yo también. Russo es una cosa que... Es una jugadora que hace que te puede jugar de uno, te puede jugar de dos, es muy polivalente y tiene muchos recursos a la finalizar. A mí también me gusta mucho. Sí. Y Lau, yo creo que algún año la veremos ahí o de invitada o metida en la lista de 14, sí, 16, yo creo, porque está creciendo cada año mucho. Qué pena, se sale ahora el balón, sí, de Watts y sube la bola Laura Méndez, defendida por la igual. Cabecera, Paulina intentaba fintar ese tiro de tres. Maguly para adentro. Dentro, madre Maguly mía. Hoy está imparable. 16. Es su día hoy, ¿eh? Es su día, sí. Lo decían por el chat y así está siendo. Sigue sumando Maguly. Muy buena defensa de Laura. Canasta de Laia, por fin. Que se estaba ella misma frustrando un poco, ¿no? Sí, además de Laia tiene una cosa que cuando ve que no acierta y demás, deja de mirar el aro. Entonces, y es una jugadora con buen tiro, ¿no? Entonces, es una pena, me alegro que haya metido ese tiro porque el equipo la necesita, ¿no? A la hora de anotar por fuera. Si Watts hoy no está, tienen que ayudar ahí un poquito Russo y Laia. Hay una cosa que está haciendo mucho el estudiante, si es que está tirando poco de tres, porque cuando sí reciben... yo creo que están entrenando mucho el romper para hacer ese uno para uno, porque varias veces han recibido de dentro hacia afuera y en lugar de tirar el tiro han hecho la finta y en cuanto ha venido la defensa han roto, ¿no? Han ido al uno para uno. Entonces, en general no están tirando muchos tiros de tres y igualmente los que están haciendo están siendo buenos tiros. Es verdad que llevan bastantes fallos, pero... Porque se están quedando cortas, están saliendo, pero bueno. Están rompiendo mucho al aro en uno para uno. Z debuta ahora mismo en Valencia, sale de tres, es lo que imaginábamos. Yo me imaginaba que jugaría un poco de tres, ¿no? 3-4, puede rotar. Sí, el otro día lo hablamos cuando nos enteramos de la noticia, ¿no? Yo creo que, o sea, tiene más espacio, más hueco de tres. Porque sí, de cuatro lo tiene complicado por sacarle minutos, ¿eh? Lo que sí que y la eterna duda. Sí, uf. En cualquier lugar. Y tener jugadoras así, al final, son jugadoras muy polivalentes que... Exacto, lo que dice Fingal justo ahora, ¿no? Puede alternar el 3 y el 4, puede dar descansos a las jugadoras en ambas posiciones. Eso es muy importante, sabiendo que lógicamente es un equipo que está jugando doble competición. Y tener esa posible rotación y ese descanso en ambas posiciones es muy importante, así que creo que Zeta ese es el rol que va a tomar. También acordaos que está Alina. Sí. Y yo creo que Zeta tiene más ese rol de dar descanso en ambas posiciones, de poder rotar en ese 3 y ese 4. Y de nuevo ahora se la quedaba Movistar Estudiantes, intenta defender ahí, saca la falta, levantaba la mano Sofía Gómez da Silva. Perdón. Y son 46-45 en el marcador. 5 minutos. Todo el partido igual, ¿eh? Estamos. Sí, sí, sí. Emoción, mejor. Nos gusta mucho. A ver... Whittle. Y es que están defendiendo todo el tiempo desde arriba, Laura Méndez. ¿Ah? Digo, no se la va a pasar. Estaba haciendo ahí una fita. Muy buena mano ahí, intentaba Milapi robar. Bien defendido por parte de Paulina.
que se queda en cabecera el Picampop, ahora baja porque está con ventaja muy con Rousseau y consigue sacar esa canasta. Muy buena combinación entre Maguly y Paulina Hersler. Muy buen fichaje Hersler, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, muy bien. Es verdad que a veces se vuelve un poquito como eso, penetrar desde fuera, ¿no? Desde exterior, desde triple, porque es que también tiene tiro de tres. Pero ahí abajo es que como están jugando con el bloqueo directo que ahora lo Guernica está cambiando, puede hacer muchísimo daño. Y muy bien la pausa de Maguly para darle el pase, que se ha dejado que se colocara, gana la posición y se la ha dado. Muy bien. Total. Ahora se queda el rebote, fallaba lo Guernica, se queda el rebote de Movistar Estudiantes. Laura Méndez va para adentro, va a sacar el balón perfectamente. Momentum. Tenía dos opciones. Se la queda Whittle, 10 segundos. Uf. Y Maguly, ¿qué va a ser para ella la canasta? Madre mía, vaya tela Maguly hoy, ¿eh? Maguly. Está haciendo su partido. Sí, va a ser MVP de la semana. Y además con unos porcentajes buenísimos. O sea, solo falla un tiro de dos, es lo que estaba mirando, y un tiro de tres, si no me confundo. Va a por ese MVP de la semana. Vamos a ver, Maguly, si sí, así. Para tirito de media distancia, así para es. Adentro ahora. Mira, muy bien, la pi. Michelle. 30 de valoración lleva, Laura ¿eh? Méndez, vaya movimiento, consigue escaparse. Maguly hace la finta, no se la tira ahora, está muy bien defendida. Bien. Paulina de nuevo buscando la mejor opción. Bloqueo directo, bien jugado, ahí estaba. No podía pasarla porque tenía dos defensoras enormes delante. Era muy difícil pasársela a... ¡Oh! A Paulina, ¿y cómo la ha sacado ahí? Más no ha conseguido anotar, Billy. Qué barbaridad, ¿no? En vez de dársela a Paulina ahí. Sí, no, yo estoy creo un que poco... era porque no quedaba tiempo. Es verdad que no le hubiera dado tiempo a Paulina subir, yo creo, el balón tampoco, ¿eh? Exacto, lo que dices tú. Por eso la ha intentado. Canastón, 48-49, ¿eh? 3 minutos. Madre y es de tercer cuarto, está. Que normalmente, ya sabéis que siempre os lo digo, el tercer cuarto suele marcar ahí un poco, pero es que estos dos equipos siguen remando ambos, ¿eh? Aquí no parece. No hay ningún pequeño bajón por parte de ninguna, es verdad que han tenido ahí un poco de, quizá un pelín de caos, pero es que lo siguen haciendo bastante bien ambos equipos, no paran. Está mirando ahí cómo iba Perfú, van 6 arriba de Cádiz, 2 minutos quedan. Madre mía, tiga, ¿cómo está este partido? Barbaridad. Me ha sentado bien el caramelillo. Te ha sentado, sí. Puedo hablar, chicos. A ver, un momento. Esto. Tenemos también... Casa de Zaragoza ahora ganando por 11 y Esparra Gran Canaria que sigue por delante en el marcador. Bien. 16-24. Me está enfadada, está anotando ahí con su enfado. 63-59, vaya partidito tenemos ahí, ¿eh? En Cádiz Laseo también. Sí. Nos coincidían justo esta tarde de 4, siempre mola, ¿no? Y pide el árbitro que salgan ya al campo. Guernica, Movistar Estudiantes. Vamos allá. 3 minutos para el final del tercer cuarto. Sale de nuevo Bego de Santiago al campo. Y siguen Laura, sigue Whittle, Paulina y Maguly. Oh. Oye, sí, ¿eh? Estoy con voz, poco a poco. A ver, hasta que me vuelva a dar otro ataque y me tenga que tomar otro. Es que es de esa tos que te da, que como coja aire de más, me empieza a dar. Entonces tengo que controlar mi respiración. Esto es una barbaridad. Sí, pero Borch, yo creo que Hesley lo está haciendo muy bien, ¿eh? Está haciéndolo bien en defensa. Está sumando. Es verdad que ha tenido varios fallos, pero han sido debajo del aro. Ha recibido también faltas. Yo creo que quizás su porcentaje de tiros de campo no refleja el cómo está en el campo, ¿no? Sí, además tiene una jugadora. Caí la SEU, madre mía. Ay. Ay, Dios. Está defendida por Hot. Oh. Está moviendo muy bien el balón, está ayudando mucho en ataque y en defensa. Creo que, como digo, los tiros de campo no están reflejando lo que está sumando cuando está en el campo. Personalmente, creo que lo está haciendo bien y estamos viendo cómo está defendiendo, cómo está también luchando por los rebotes. Creo que está sumando bastante. No sé qué pensáis vosotros, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay que dar una oportunidad, ¿no? También acaba de llegar, está recién aterrizada un equipo que lleva una dinámica muy buena y que se conoce, que han encajado muy bien. Bueno, pues hay que llevar dos partidos, creo, este es el segundo y hay que darle un poquito de confianza, chicos. Vamos a ver, de nuevo ahora se quedaba un poco corta en el tiro. Y vaya robo de nuevo de Qué Rousseau, bueno, está ah, siempre muy súper bien, sí. atenta. Bandeja sencilla para Rousseau, 51-49. Bueno, sencilla, se arriesga ahí, va con Laura una mano, ole, ole, la confianza, ¿eh? Sí, es que además ya lleva un par de robos así. Se equivoca Sí. ahora ¡Oh! Maguly. Balón para Lointe Kernika. Lleva ya un par de robos porque se coloca muy bien. Las jugadoras que están defendidas por Russo a veces no están fijando bien para recibir y está robando esos balones, ¿no? Sí, además lo que decías tú, este partido son detalles y estos dos balones que acaba de perder Movistar Estudiantes, pues son detalles, ¿no? Que puede costar el partido. Ah, dice que ha habido una petición de mano en el Valencia. Ay, qué bonito, ¿En qué serio? romántico. Oh. Al final no la hice yo, que hace todavía no he Ah. hecho el tier porque he tenido ahí varias cositas que comentar antes del tier. Lo tengo que preparar, ¿eh? Es algo que tengo que preparar. Canasta ahora de madera. Bueno, muy bien. Y parece que se despega un poquito en el marcador. Lointe Kernika, 53-49. Vamos a ver, Estudiantes, cómo responde Bego de Santiago. Que no está mirando mucho el aro, ¿eh, Bego? No, veo no. Canasta ahora. Sara Madera, que ha jugado poquito, ¿no? Estaba mirando, ha Sí. jugado 5 minutos. Es raro, el otro día estuvimos también haciendo lo Integernica y tuvo mucho más minutos. Sí, yo creo que hoy están apostando más por la dupla de Milapi y Sofía Gómez da Silva. Están jugando bastante las dos. Sí. La verdad es que tienen mucho trabajo que hacer, ¿no? Esa defensa, están haciendo esa rotación, yo creo. Ahora han hecho cambios tanto en el Estu como en el Lointe Gernika por eso mismo, ¿no? Porque la pareja de interiores ha cambiado. Eso puede ser, Cuando sí. el quinteto es un poquito más pequeño en el Estudiantes, saca madera. Si te das cuenta, ahora tenemos a Y para Juanita no sufrir Carrión, tanto, está claro. a Witel, a Bego. Y entonces el quinteto es un poco más pequeño, así que lo Lointe Kernika en ese momento aprovecha y saca a madera. Creo que está siendo por el emparejamiento. Vale, muchísimas gracias. ¿Y yo qué haces? Si lo haces, pásamelo, porque los tier lists ya sabéis que con el enlace lo puedo tener, así que si lo hacéis, yo encantada de que me lo paséis. Vamos, ese tiro ahora se pasaba un poquito de Pasa. fuerza. A 2 puntos, Movistar Estudiantes. Vaya manita ahora de Laia. Uf. Y canasta. Ya está. Uf, ha hecho algo raro, ¿no? Sí, ahí ha metido ahí la mano, pero bien. Muy bien. Buen robo. 55-51, pitan algo. Algo está pasando en la mesa. Algo ocurre. 65-59, 15 segundos. Tiempo muerto, balón Cadilaseu. Madre mía, ¿cómo está el partido? Ese pabellón, si gana Cadilaseu, se cae, Parece que ha os lo dicho que aviso. sí en la pedida de mano. Ay, por favor. A mí me hacen eso y me muero, ¿eh? Qué vergüenza. Qué vergüenza. O sea, he perdido el salseo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha dicho que A no? ver. Javiruli, no me digas eso. En serio. Por favor, no me digas eso que me desmayo. A vosotros os gustaría que os pidieran la mano en un partido. A mí me daría vergüenza mucha. A mí también. Delante de mucha gente, a mí me daría mucha vergüenza. Ha dicho que sí, ha dicho que sí, ha dicho que Ah, sí. vale, bien, bien. Si meto un triple, nos casamos. Estás ahí jugándotelo todo, tú, jugándote tu futuro en un triple. Perfecto. Muy defendida, ¿no? Por parte de Lointe Kernika. Están Sí, ahí va un haciendo dos. pequeño 2 contra 1. Y está de nuevo Juana Camilión en el campo. Bego marca hacia el otro lado. Masi recibe. Están intentando jugar. Juana Camilión tiene un poquito Muy de ventaja difícil. con Ichi. Estaban intentando marcar ese balón interior con Camilión y frente a Ichi, pero no han metido ese balón. Han conseguido robar ahí lo Integernic, que ha quedado un segundo, ¿no? Eso es. Pase un poco difícil ha sido ese de lado ¡Ha hecho la de Silvia! ¡Ha hecho la de Silvia! lado. ¡Qué grande! ¡Ichi! Ari Timuño ha hecho Muñoz. la de Silvia. Canastón en el último segundo.
la jugadiña, el golpecito ahí, el pasecito a la jugadora defensora y la canasta de Ichi Aristimuño. Vaya canastón ahora para ponerse por encima en el marcador 6 puntos, ¿eh? 57-51. Yo creo que la mayor ventaja en todo el partido. Sí. Han ido igualadas todo el partido. Vaya jugadita, me encanta ese... ¿Por qué pone aquí? Ah, vale. Te encanta cuando la haces, pero cuando te la hacen se te queda una cara... De... No, a mí no me la hacen, yo esa ya me la sé. Vamos. O sea, a mí esa no me la hacen en la vida, porque es que, piensas, en un partido con tensión y tal a veces se te olvida, ya te lo digo. No, se me olvida, no. Bueno. Es que esa la odio con todo mi alma. Esa es la única que yo estoy atenta 24-7, o sea, no. Otra puede ser, pero esa no. Perfumerías Avenida ha perdido, nos dice Alberto Vitti, ¿eh? Ha perdido, uff. Vamos a ver cómo está ahora, porque claro, si Perfumerías Avenida pierde, bueno, aún estaría con esas 13 victorias. Movistar Estudiantes, si consigue llevarse la victoria hoy, como decían en el chat, y consigue ganar el próximo día, puede subir ahí escalones, ¿eh? Y Cadila Seu, que lo teníamos... luchando, ¿no? en el puesto 11º, con una victoria más. Vamos a ver qué hace Araski y ahí lo tenemos. Esa no me la vais a hacer. Otra puede ser, pero la del golpe, esa no. Esa no, chicos. Es que además esa siempre me quedo con esa en la mente, la tengo en la mente, la jugadilla. Tengo que buscar, chicos, vídeos antiguos míos y poneroslo, porque eso sí que sería gracioso. Seguro que tengo. Saludos desde Legazpi Gallego, hay que ser más táctico, nos dice Tiki en el chat. Saludos para ti también. Vamos a ver, porque por primera vez en el marcador, yo creo que la máxima diferencia, ¿no?, en todo el partido se separa un poquito, lo intenta Guernica. 6 puntos y tiene el balón. Ichi, vamos a ver esta defensa. Se vuelven a poner en zona Movistar Estudiantes. Laia consigue dar el balón a Madera. Ichi que va para adentro. Ah, consigue sacar la falta, sí, a Juana. Sí, ha sido fortuita, pero 6 faltas. O sea, al final en una zona tienes que estar muy activa. Uh-huh. Para que no pasen esas cosas, ¿no? Para que no te saquen esa falta, porque en cuanto ya rompen hacia el centro, si no estás rápida, normalmente va a ser falta por colocarte un poquito más tarde. Vamos a ver el juego también contra la zona que tiene lo Integernica. Se la queda Laia Flores. Baloncito para Ichi. Ahora se quedaba ahí. Muy cerca de anotar ese triple, pero no lo consigue. Y balón para Movistar Estudiantes. De nuevo. Ay, el corte de más. Ay, qué buena, bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Madre mía, qué canastón. De Whittle, madre mía. Canastón ahora de Whittle. Corta muy bien, Masi. Sí, muy bien, es muy lista. Sí. Se coloca muy bien, consigue Dodson contra Masi. Ahí intentaba generar algo, pero la estaba defendiendo muy bien. Sí, ahí Laia se ha metido un poquito de buen corte, ¿no?, para generar espacio, pero ahí muchas veces cuando es una pequeña es mejor darlo fuera, porque Laia se ha metido en problemas, la pobre. Ay, 57-53, casi me da otro ataque de tos, perdón. Estaba ya ahí apurando. De nuevo balón para Masi, Bego cortando hacia adentro. Están los dos equipos en zona, sí, exactamente, los dos equipos en zona. También en zona Lointec y consigue sacar la... Ah, no, pasos. No lo hubiera dicho. No, tampoco. Se me da fatal. Se me da. No, al final nosotros el pie de apoyo la podía mover, no me he dado cuenta, la verdad. Bien, bueno, me lo han recuperado. Detalles, madre mía. Balón perdido de Guernica. Vamos
Vamos a ver ese tiro de tres ahora. Se pasa, qué pena. Qué bien, White, ahí abajo. A ver. Pasos, sí. El árbitro hasta se lo ha especificado. Gran Canaria ganando de uno. Ya se ha puesto entonces Valencia más cerca. Canal Feb. Canal Feb, imagino, Juan Dix. Creo que te refieres a... O sea, no sé si te estás refiriendo a Ley Plata. Pero en canalfeb.tv puedes verlo. Puedes ver todas las competiciones Feb. Sí. Que no estemos dando aquí. Vamos a ver, Ichi de nuevo en ataque a dos puntitos de ventaja respecto a Movistar Estudiantes. En zona siguen ambos equipos. Ichi de nuevo con el balón. Interior para Dodson, media distancia. Qué pena, se le salía y se queda un poco corta. Está siendo complicado, ¿eh? Ahora, triple de Bego. Pero el primero que tira, el primero que mete. Estaban teniendo poco acierto ambos equipos y ahí Vero ha desatascado por parte del estudiante. Es muy bien. Sí, aparte que estábamos diciendo que Bego no estaba mirando mucho al aro. Es el tercer tiro que hace en 10 minutos que lleva jugados. Y para adentro, en un buen momento, ¿eh? El triple de Bego viene en el mejor momento. Esa capi. Qué tanto. Sí, Cadillac CU67, Avenida 59. Sí, lo habíamos estado comentando, Jesús. Bego, go, go, go. Triplazo, ¿eh? En un buen momento ahora. Jugada. Vamos, Estu. Nos dicen ahí en el chat. Bastante gente del Estu, decíamos. Sí, mucha gente, sí. Mira, ahora sale Z al 4, nos dice Javier Uli. Es que va a hacer totalmente lo que comentábamos, ¿no? Esa rotación para dar descanso a las compañeras. Pues llevaba 6, David. Uf, uno de... ¿Eh? ¿Cuántas victorias seguidas llevaba el Estu? Llevaba 6. 6, sí. Así que vamos a ver si consigue la séptima o se lo lleva a la Intec Guernica, que están ahí, todo el partido llevan... Madre mía. Igualadísimas. Así que vamos a tener un final interesante. Hemos ganado en Melilla, la Peña ha ganado. Enhorabuena, Jesús. Es que llevamos... No, este año no llevamos ninguna prórroga, tiga. ¿Qué está pasando? Es verdad que las hicimos todas el año pasado, pero... Está en forma el Estu. Vamos a ver de nuevo el ataque de lo Intec Guernica. Ahora parece que están en uno. Bloqueo directo de Rousseau, que va a ir para adentro. Dobla el balón, media distancia. Canasta. Canasta. Es tu tirito, ¿no? El que hablabas. Ese siempre lo suele anotar. Vamos a ver ese balón. Ves como aquí Masi sí que está fijando bien para recibir. Qué movimiento. Muy bien, la caída. Ahí al triple. Se queda corta, qué pena. Sale por ahí, ahí, pobres. Estaba intentando evitar que se cayera. Miraba a Laia para atrás. Ve que está todo bien. Sigue atacando. Baloncito para Rousseau. Y se echa para atrás para coger el bloqueo. Vamos a ver la entrada. Y se escapa el balón y va a ser fuera de Masi. Balón para lo Intec Guernica. Es verdad. Si queréis prorrogar, ya sabéis. Ver al Madrid de Básquet que se está acostumbrando a los últimos partidos. Total. Uy, ya ves. Dice María, llevaba. Hoy ganamos. Animando ahí a Intec Guernica. Bumpy. Yo no estoy... Está muy bien este partido, ¿eh? Ah. Vamos a tener jaleo hasta el final, ya lo sabéis. Yo creo que a Z la tienen vetada en absoluta para que los locutores no pasen carota. Era un Z Murguil. Está fácil cuando lo practicas. Y si no, Z está bien. Sí, ya está. Vamos a ver, Juana intentando sacar ventaja. Sigue también... lo Intec Guernica se pone también en uno. Muy bien doblado ahí para Billy Masi. Esto lo están haciendo muy bien todo el rato, ¿eh?
Le están haciendo mucho daño a lo integral, al bloqueo directo. No lo están defendiendo bien porque están cambiando, entonces están consiguiendo una ventaja muy clara dentro, ¿verdad? Sí, y está, es verdad que Billy corta muy bien, hace sí. muy bien el pick and roll, hace, sabe muy bien cuándo cortar hacia canasta, o sea que, y si sus compañeras le meten el balón, está perfecto. Vamos muy a buena ver este mano ahí. Balón interior ahora. Milapi que se la tira de media distancia y consigue de nuevo esa canasta. Madre mía, vamos a ir de uno en uno, en plan, uno por encima, el otro por encima, el uno por encima, el otro por encima, así todo el rato. Me parece increíble el nivel que mantienen con competición europea. Tenemos una liga increíble, Mariana. Sí. Y luego que además como rotan, aunque en el chat haya discrepancias sobre esto, al final están jugando 10 jugadoras, por ejemplo, en Movistar Estudiantes, ¿no? Y la técnica también, entonces eso favorece que mantengan un ritmo tan alto en las competiciones. Es importante, ¿no? Que los banquillos sean amplios cuando, pues si no te cargas a las jugadoras, llega un momento de bajón. Total. De nuevo Bego, ese uno para uno. Muy buena, muy... Consigue sacar, qué pena que no la anota. Y le pitan ataque, ataque a Billy, que se desespera. Billy está desesperada, sí, con el arbitraje hoy. Sí. Es verdad que ella se lo lleva a ella para adentro, ¿no? Se va, en plan, me voy antes de decir algo porque estoy enfadada. Me van a pitar una técnica y no quiero. Sí. Vamos a ver de nuevo, el campo también se escucha, ¿no? Al público, ¿eh? Al campo a pitar. Yagopova acaba de meter una de dibujos animados. Madre mía, vaya show tenemos en la liga. Cómo mola. Y no lo queríamos perder. No lo queríamos perder. Vamos a ver, Madera va a jugar ese uno para uno. Bien defendida por Masi. Laia Flores. Muy buena mano de Bego. Consigue quitarle el balón. Estaba muy bien, muy activa Bego en defensa. Va a ir para adentro. Pies. Ahora sí, canastón de Whittle y estamos 61-62 a falta de 5 Madre puntos. Mía. Llegaba un poco tarde ahí Bego, quería intentar robar de nuevo el balón. Están de nuevo en zona. Sí, cuando meten canasta a Movistar, sí. Se mete en zona. Rebote, se lo quedan. Vamos a ver si consiguen anotar. Vamos a ver también lo de Integernic ahora en uno. Yo creo que deben estar haciendo la misma fórmula, ¿no? Un poco. No, antes ha metido lo Integernic que nos han puesto, ¿eh? A no ser que lo hayan cambiado ahora. Cuando ha metido la canasta ahí, siguen en uno, sí. Qué cuando cerca se ha quedado, ¿eh? Ahí Bego de anotar. Yo creo que la han quitado porque ahí ha remontado el partido Movistar Estudiantes. Sí, total. Y mira, ahí tenemos a Masi. Qué pena, se queda corta. Sí. Intentaba y otra. Sacar la ventaja. Estaba con Rousseau, o sea que ha aprovechado bien. Esa ventaja, pero qué pena que se ha quedado corta, también se desesperaba un poco, manos a las rodillas. Le pitan pasos a Stephanie Watts. Sí. Y sale de nuevo Laura Méndez. Se sienta Camilión. Y se sienta Billy Massey también. Guernica, están gritando ahora. ¿Cómo era lo de la Copa del año pasado? Era de Araski, ¿no? Sí, era Araski, pero ya no me acuerdo. Era, yo también. Ah, Araski. Solo recuerdo Araski. Ah, ¿puede ser? Era él. Na, 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 na. Ese. Na, 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 na. Araski. Es verdad, es verdad, es verdad. Molaba un montón, sí. Vamos a ver de nuevo, Laura. Vamos allá, vamos allá. Esa bombita canastón de Laura Méndez que acaba de salir al campo. Se ponen las cosas difíciles. Madre mía. El pabellón de lo Integernica, Rousseau con calma, con tranquilidad, intentando colocar a su equipo. El carretón de Stephanie Watts sale en esquinita. Triple. Dentro. Empate en el marcador. Y nos lo queríamos perder. Aquí está. Madre mía. Laura, de nuevo, baloncito al lado contrario. Bloqueos indirectos. Maguly haciendo un partidazo increíble, pero lleva ya un tiempo sin anotar. Eso es. No consigue meter la canasta, estaba bien cerrado, muy bien cerrado el rebote por parte de Laia Flores. Muchas veces a las pequeñas se les olvida cerrar el rebote. No muchas veces, casi siempre. Pero ha cerrado muy bien el rebote Laia ahí. Luego está la copa de la demencia.
y de JSP. Vamos a ver, porque creo que va a salir de nuevo Billy Massi, pero no sé por quién va a cambiar. ¿Por Vego? Sí. ¿Por Vego? Pero porque se va Maguly de 3, porque está Watts sí, de 3. Lo que sí. Han hecho, el planteamiento de partido que han hecho. Sí. Pero vuelven a zona, ahora se van a poner en zona. Vamos a ver esta defensa, empate en el marcador. 2 minutos 50. Baloncito al lado contrario, es verdad que estaba en la esquina, yo creo, bastante sola, pero han intentado cambiar el balón. Balón ahora para Rousseau. Muy bien ese bote. Qué pena, no anota ahora. Estaba perfecto ese bote para evitar a la defensa y poder tirar sola. Y consiguen sacar una falta, ¿no? Sí, hace falta. Sí. No se puede. Bueno, a ver, ¿y yo qué hace? Creo que hay un punto que ya te sacas la camiseta y ya no te dicen nada. Pero tienes que entrar con la camiseta por dentro. Si no se dan cuenta, se puede. Pero sí, por normativa no se puede. Hay mucha gente que sale con la camiseta por dentro y al rato ya se la saca por fuera. Hacía un truco que me metía un poquito la parte de adelante así y ya. Hay épocas que sí que me he metido la camiseta por dentro entera. ¿Sabes qué pasa? Que las últimas tallas estas de que hacen de la talla de mujer son muy pequeñas. Sí. Entonces no te da para metértela dentro. Aunque quiera. Yo eso decía a los árbitros. Digo, dime tú cómo me meto esta trozo de tela. No me cabe. Vamos a ver ese balón interior. Stephanie Watts defendiendo. También salía Laia. Consiguen defender ese tiro. Muy bien. Que se jugaba Whittle. Y siguen empate en el marcador, ¿eh? 2 minutos y 10 segundos ahora. Rousseau, a intentar conectar ahora sí con Sofía Gómez da Silva. Esa media distancia. Stephanie Watts de nuevo. Va para adentro, dobla el balón. Se acaba la posesión. Madre mía, cómo está el partido ahora mismo. Madre mía, tía, que ya te digo, No, llevan un rato sin anotar los dos equipos. Laura Méndez, de nuevo. Con Paulina. No. Billy intentando conectar. Se la queda Maguly, tiene ventaja. Con Laia, sí. Con Rousseau. Con Rousseau, perdona, sí. Qué pena, no consigue anotar. Ahora se la queda. Rebote ofensivo. Billy se la va a jugar de tres. Y no anota. Rebote para Lointe Kernika. Siguen empate en el marcador. Defense, que diría Leslie Knight. Defense. Madre mía, están encima en el chat, como hay gente de los dos equipos. Ahí pique. ¡No me lo creo! ¡Se ha salido de dentro! ¡Qué falta! ¡Se ha salido de dentro! El tiro de Laia había rebotado como 3 veces. Increíble. Algún día me vais a tener que explicar cómo. Qué caprichosa. La física determina qué balón entra y qué balón no. Ya, tía. Creo que se la han pitado a Billy, ¿no? En el rebote, sí. Se ha salido ahí. Bueno. Muchas gracias, Javi. Muchísimas gracias. Vamos a ver este saque de fondo. Empate. 1:09. Laia con el balón, defendida por Laura Méndez. Sale rápidamente Stephanie Watts. Doble bloqueo indirecto. Se la juega de tres. No. Se vuelve a salir de dentro. No me lo puedo creer. Madre mía, está costando que el balón entre en la canasta. Maguly con el balón. Va a intentar aguantar, yo creo, a hacer un ataque largo. Yo creo que ahora es lo que compensa a ambos equipos. Hacer ataques largos. Intentar anotar esa canasta y defender. Muy bien defendido ahí por Gómez. Sí, pero ahí la habrá dudado. Tiene que finalizar ella porque han defendido muy bien a Billy porque le está haciendo daño, ¿verdad? Sí. Y tenía la entrada a ella prácticamente sola. Es verdad, no hemos apuntado las faltas que teníamos ahora de equipo porque aquí no nos salen. Pues Movistar, no sé si está en bonus ahora porque la anterior falta no han sacado de fondo. O sea que a lo mejor han entrado en bonus ahora, es que no lo sabemos. Teníamos que haberla apuntado. Sí. Hoy que estoy un poco. Madre mía. Vamos a ver este último minuto, Tenía que haber finalizado, exacto. Yo creo que esa. Muchas veces pasa, Muchas veces también
creo que tienes algo, una idea en la cabeza, vas hacia adentro, sabes que Billy lo hace bien debajo del aro. Y ese balón doblado, yo creo que ahí es que estaba sola, podía haber entrado. Pero es verdad que también impone, ¿no? Una defensa de Gómez da Silva. Tengo a todo el mundo en el bar viendo al Atleti Real y yo mirando este partido. Creo que no entienden qué hago. ¡Qué grande, María Menchaca! Tú a tope. El próximo día les pones esto en la pantalla. El directo. Vamos a ver. 47 segundos. ¿Qué pensáis que va a pasar? Ponednos ahora mismo en el chat. ¿Quién creéis que gana? ¿Lointe-Gernika o Movistar Estudiantes? Ya, ya mismo, ya mismo. Decidnos quién se lo lleva. Uf. 7-13 en este cuarto para Movistar Estudiantes se lo lleva, yo creo. Ya es difícil a día de hoy ver un partido y que la narradora se sepa a todas las jugadoras, parece una bobada, pero es un lujo. Muchísimas gracias, Edu, de verdad. Muchísimas gracias a todos los que estáis comentando. Para nosotras, la verdad que motiva mucho a seguir dándole mucha caña y, por supuesto, siempre trabajamos en ello, seguimos aprendiendo día a día. Y para nosotras es un placer poder narrar estos partidos, así que encantadísimas de que estéis por aquí con nosotras y de que lo disfrutéis. Laura Méndez hace el tiro ganador, nos dice gordo ebrio. Vamos. Madre mía, vamos a ver. Maguli, que ya sabéis que hoy lleva un partidazo, bloqueo directo arriba. Se la va a jugar Whittle, el uno para uno, dobla para afuera rápidamente, Laura Méndez. De tres. De dos. Se ha hecho daño. Pisado. ¿Dónde se ha hecho daño? Es que al hacer el pase, yo creo que ha hecho un giro un poco raro, pero no sé exactamente si se ha dado en la tripa o ha sido de la pierna. Estamos viendo ese pase, ese triple, y no nos hemos fijado en el gesto. No, dice que se vaya, le dice Laura que se vaya, que no vaya. Es la tripa, yo creo, ¿eh? Sí, ha sido... Es que ha sido justo al girar, se haya hecho, no sé, claro. Si ha sido... al torcer o que se ha llevado un golpe. Yo creo que... Ah, ha pasado mal. Eso ponen por ahí, sí. Sí, es que yo creo que ha sido justo eso. Al pasar el balón ha hecho ahí un giro, pero si ha sido por pisar algo, está todo no, bien. Pues no parece que coge. Está bien. Perfecta. Lástima que a Laura le anda de dos, ese ha pisado con el de pie derecho. Qué pena. Bueno, se pone por delante dos puntos. Sí. Y a ver este final, pero lo han hecho muy bien, ¿eh? Muy sí, bien, Whittle en uno para uno, coge el balón y la verdad que hay que tener narices para jugarse ahí el uno para uno final, ¿eh? Vaya barbaridad. Uf. Y ahora mismo tenemos... Pues que Mauri también lleva una pedazo de valoración increíble. ¿Y quién creéis que se lo puede tirar en Lointe-Gernika ahora, chicos? Yo apuesto por... Justo había dicho gordo ebrio, Laura Méndez hace el tiro ganador. Acaba de anotar ella. Veremos si es el tiro ganador o no, pero acaba de anotar Laura Méndez. Vamos a ver ahora, por parte de Lointe-Gernika, nos dicen Laia. Narices y mano. Laia nos dicen, ¿eh? Yo digo watch. Uf. Fallan y tiros para Movistar, de manual. Prorroguita, dice Jairoli. Ichi dice Borch, es una buena opción esta. Madre mía, tío. Es que encima, como no vemos la mesa, no me he apuntado las faltas que llevan. Vamos a ver la defensa, ¿eh? Dos puntitos arriba, 34 segundos. Laia Flores, que saca, va a haber aquí bloqueos indirectos, vamos a ver. Muy bien, Sofía Gómez da Silva ahí sacando a Rousseau para que reciba sola, defendida por Maguli. Sale Watts. Es el momento de Watts. ¡Canastón de Watts ahora! Acertado, chavales. ¿Cómo asume, eh? ¿Cómo asume? Es verdad que no estaba haciendo tampoco un gran partido para lo que es Stephanie Watts, que normalmente siempre asume mucho más. Pero, ¿cómo asume esa entrada a canasta ahora, eh? Después de quizá no estar en su mejor partido. Bueno, pero eso, yo por eso he dicho, bueno, es una jugadora... Ahí lo voy a apuntar, mira, nos dice Javi, cuatro faltas Gernika y tres Movistar. Claro, por eso no han ido, por eso no han ido a defender, están ahí aguantando. A
A mí ya se me ha quitado hasta la tos, os digo. Vamos a ver, Es que como no nos apuntará a la mesa, no lo vemos. Gracias, Javi, muchísimas gracias. ¿Y yo qué hace? Dice, WhatsApp estaba muy bien también en la SEO. Llega muy tarde la ayuda, la 5 del Estu, esta impresión me ha dado. Sí, es verdad que yo creo que muchas veces, Edu, cuando vas hacia línea de fondo, ese uno para uno en línea de fondo, es difícil saber cuándo saltar, porque es verdad que estaba bien defendida, la iban acompañando muy bien a Stephanie Watts, pero se ha conseguido hacer hueco, si te acuerdas del movimiento, se ha conseguido hacer hueco hacia atrás y poder anotar. Entonces es muy difícil que salte una ayuda cuando realmente la está acompañando la defensa, ¿sabes? Muchísimas gracias, Javi. Laura lo vuelve a hacer, vamos a ver, Sí, yo creo que sí, Tiki, pero es una situación ahora complicada. Va a sacar Movistar Estudiantes. Presiona lo Integernica. Han tenido algunos fallos durante el partido en este saque de salida de presión, así que vamos a ver si ahora consiguen ir hacia el final. Uf, muy justito el balón. 18 segundos en el marcador. 10 de posesión. 10 de posesión. Defender, 7. Han decidido defender aquí Guernica, lógicamente. Ataque. ¡Dios! Pues nos vamos de Laura Méndez. Dice Maguli, tranquilas, que todavía hay tiempo. Mira. Qué pena, que raro. No he visto. Siempre me fijo dónde está el balón. Sí, yo lo he visto, O sea, eso ha sido, la ha metido bloqueo y la otra ha sacado el brazo, pero yo creo que no ha sido en movimiento. Pasa que es un bloqueo duro. A la espalda, ¿no? Que al final hace un gesto, pero yo creo que en movimiento no ha llegado a ser. Exacto, de tener casi el partido ganado, luchar por la prórroga. Tiro para ganar y toca en el aro, y se habéis rota. Pues Casa de Monzaragoza iba ganando. Liulibox iba ganando de bastante hace un ratito y ahora mismo te lo voy a confirmar, pero creo que sí, 71-85 ha ganado. ¡Qué barbaridad! Sí, ha ganado de 14. Muy justita, nos dice David Macer. Uy, que se quita esto. Vamos a ver, 9 segundos en el marcador. Y Perfumerías Avenida ha perdido, es verdad. Es verdad que también ha finalizado 67-59, Cadila Seu, lo habíamos comentado antes. Leo Pivic en su línea, una delicia verla jugar. Uf, vamos allá con esta última jugada, la Integernica. Bloqueos indirectos. No conseguía ahí la ventaja Sofía Gómez da Silva, que estaba debajo del aro. Russo se la va a jugar uno para uno. Balón para Milapi contra Billy Masi. Madre mía, el cámara se ha puesto nervioso. Laura me... ¡Ah, qué susto! Nada, no, queda tiempo, Laura no queda tiempo. Tiene para tirarse el último triple. Pues justo hablamos, mira, la primera. Es un partido que llevaba la prórroga, ¿no? Por cómo estaba yendo el intercambio de canastas. ¡Qué barbaridad! Y claro, entonces llevan 4 faltas cada uno, porque han pitado esa falta de ataque. ¡Pedíais prórroga! ¡Aquí la tenemos! La primera prórroga de toda la temporada, ya que el año pasado hacíamos prórroga día sí y día también. Así que aquí llega la primera prórroga de 2024, chicos. No, pero escucha, tío, has dicho el Movistar está en bonus, ¿eh? Cuidadito. Claro, eso es, que ha hecho la cuarta. No, pero ya estaba en bonus antes, nos ha dicho Javi, está en bonus y le queda una falta para entrar en bonus a Guernica. Y ahora ha sido el ataque, o sea, Movistar lleva 5 faltas y Guernica 4, ¿no? 3. No. Eso nos ha puesto Javi antes del ataque, ¿eh? Está en bonus Movistar y le queda una falta para entrar en bonus a Guernica. Bueno, es lo que estoy leyendo. 4 faltas Guernica y 3 faltas Movistar era. No, pues mira lo que... Ah, vale, 5 faltas. Vale. No me estás haciendo caso. Vale, chicos, perdón. Valencia pierde de 5. Bueno, esto está siendo... Hoy está siendo espectacular la tarde, ¿eh? Espero que no tuvierais planes.
Yo, tumbarme porque estoy mala. Ese es mi plan. Qué barbaridad me parece. 6 abajo Valencia. Está siendo una tarde interesante, ¿no, chicos y chicas? Ay. Me va a dejar la prórroga más cerca de la hora de cenar. ¿A qué hora cenáis? En vuestras casas. Este partido acabará 79-78, nos dice David Rota. ¿Predicción? ¿Será real? Claro, ¿ves? 4 faltas de cada uno. Si yo lo había hecho bien. Pero si Javi ha puesto que estaba en bonus antes. No, que no, hazme caso. Bueno, te voy a copiar el este para que veas que es que no me estás haciendo caso hoy, pero sí, mira que te sí, lo estoy diciendo. Que Javi ha dicho en un comentario vale, anterior. Vale, que da igual. Venga, no te preocupes, sí, que está bien. 4 y no sé qué. Bueno, da igual. Muy bien, que vamos al lío. Si lo vamos a ver en cuanto haya tiros libres. Ay. Atácalo, Integernica. ¿Por qué pone 10 minutos? ¿Son 10 minutos? ¿De cuál? ¿De prórroga o qué? Buena. Canasta de Lointe Guernica y Laura Méndez ahora con el balón. Balón interior. Muy bien. No, otra vez. Se equivocan ahora. Ah, no se han entendido ahí. Preguntan, Paula, que cuál crees que está siendo el problema de Perfumerías Avenida a día de hoy. Que si crees que necesitan un cambio en el banquillo. Bueno, yo creo que han tenido fichajes nuevos, han tenido lesiones, se están adaptando y pues al final dos competiciones pasan factura. Y bueno, el siguiente no sé si será un cambio. Yo creo que Pepe está haciendo las cosas muy bien. Pero al final un equipo que no está cuadrando. No sé por qué, no me digas. No creo que sea el problema del entrenador, pero supongo que el siguiente cambio será Perfumerías. Pepe, el entrenador, una pena, pero bueno, yo creo que ojalá tengan un poquito de paciencia y confían en Pepe porque está demostrado, así que volveremos. Sigue sacar el balón ahí, Paulina, en la línea de fondo. Recibe de nuevo tiro de media distancia, se queda corta. Rebote para Rousseau. Se intercambiaban ahí el balón Laia y Rousseau. Paula, ¿te has ido en plan porque estás en otro lado? No, estoy aquí. Ah, vale, digo. A de repente ver, se te había movido la no, cámara. No, es que estaba leyendo el chat. Y no ahí, te perdón. Veía. Estoy totalmente con Primo Cotet, que yo creo que es un equipazo. Y pronto será un equipo. Exacto. No, no, igual que no sé, no que antes a ver qué pasa. Vamos a ver estos tiros libres. Sí, aquí se nos va a alargar un poquito la prórroga. Con esos tiros libres. Ahora ya nos han puesto bien el marcador. No, no, ahora nos lo han puesto bien, que justo nos habían puesto 10 minutos. Ah. Es que hace como que se un equipo que ahora dentro. Vamos a ver de nuevo. Laura Méndez con Billy Massi. Whittle que está buscando balón interior. Rousseau que se pone por delante. Se la va a quedar Maguli. Saca el balón. ¿Qué pasa a Maguli? O sea, sí, tiene una buena visión de juego. Triplazo ahora. Pero ya no solo la visión de juego. Los pases que da con esa fuerza de lado a lado llegan perfectamente. O sea, da unos pedazos de pases Maguli que es una barbaridad. Se pone en zona. Movistar Estudiantes. Y Stephanie Watts que se queda corta, pero se queda al rebote. Intenta doblar. Muy bien llegado ahí. Billy Massi. Bloqueo directo, la continuación. Muy bien, Laura, aro pasado, se sale. ¡Qué buena! Parecía que iba fácilmente. Sí, el reloj se nos ha ido, chicos. Pero lo tenemos aquí en el marcador, se ve. Se ha ido todo, se ha ido todo. 226, o sea, lo veis ahí en el, sí, en el huequito. Rousseau, 2+1. Madre mía. La jugadora está haciendo... Uno. Sí, muy buena. Jugadora de prórroga está siendo aquí Rousseau. Esto.
No le gusta el doble 69 al marcador. Claro. Está comentando ahí mucha gente sobre la situación de Perfumerías Avenida. ¿Creen que necesita el Barça? Ya, yo nunca lo vi tan bien así. Ha subido así las manos. Ha puesto un 2, pero ha subido las manos, en verdad. Creo que ha sido falta en el bloqueo, ¿no? Sí. Sigue haciendo... Sigue separándose en el marcador ahora lo intenta Guernica. Y dentro. Muy bien, Mila Pia ahí. Michelle, que anotaba los tiros. Y en defensa en uno. Mano a mano, bloqueo con Maguli. Se quedan ahí en el cambio. Maguli se queda con una más pequeña. Hay un 2 por 1, 2 contra 1. Dobla rápidamente. Billy Masi se queda corta. Creo que Whittle estaba sola, pero estaba era muy sola. Sí, qué pena. Javi, no ha sido 2 más 1, ha sido falta, claro, en el bloqueo, a la jugadora que bloquea, por eso va, y la canasta así, vale. Es verdad. La canasta vale porque ha sido en el mismo momento de la acción. Vaya tapón ahora de Maguli. Claro, es verdad, yo estaba pensando en el 2 más 1, pero es cierto, ha sido falta en el bloqueo y ha tirado los 2 tiros Michelle. Y la canasta de Russo también vale, también cuenta. A Maguli está siendo una locura, la verdad, hoy. Lleva mucho rato sin meter canasta, es verdad. Pero genera mucho, ¿no? Tanto ganando posición con una pequeña. Uf. Rebote para Billy. Sube el balón. Movistar a Estudiantes. Casi a punto de perderla. Whittle contra Laia Flores. Bloqueo directo que rompe Laura Méndez. Balón a la esquina contraria. Estaba Stephanie Watts apretando. Qué bueno. Y Maguli va a llegar a la defensa, menos mal que cortan muy ese listo contraataque, porque ahora lo intenta Guernica, parece que se va en el marcador. Y esa entrada de Stephanie Watts, que siempre la hace de ese modo, entra con la mano derecha por el lado izquierdo, rompiendo, y se levanta la afición. Parece que rompen el marcador a falta de 1:09. Y parece que lo intenta Guernica rompe, ¿no?, el partido. Sí, por lo menos tiene, o sea, está teniendo más acierto, se le ve, ¿no? Que está encontrando en defensa, también ha apretado un poco, han robado un par de balones y bueno. Estoy anotando a muerte, todavía no está perdido, que ayer los chicos remontaron un partido a falta de 1 minuto, 7 abajo, 8 abajo, me parece. No, fue una barbaridad lo de los chicos. Nos dice, por cierto, si vienen partidos en Euroliga, es verdad, tengo muchas ganas de verlo. Valencia, casa de Monzaragoza. ¿A quién ven ganador? Pues mira, yo me voy a arriesgar. A ver, ¿qué pasa? Que Valencia Basket juega en casa, ¿eh? Pero voy a decir que se lo lleva a casa de Zaragoza. Por cómo están en una dinámica muy buena de equipo. Y voy a mojarme y voy a decir que casa de Zaragoza. Cualquiera de los dos se lo puede llevar, ¿eh? Porque es un partidazo. Y bueno, Valencia Basket creo... Habría que también analizar los partidos que necesita Valencia Basket y cómo se tienen que hacer las matemáticas para que pase a la siguiente fase de Euroliga. Valencia tiene que ganar todo para pasar. Sí, tiene que ganar todo, pero no sé si alguien tiene que perder. No sé si vale solo con ganar. Yo lo he visto en Gigantes, que le hicieron otro día, y si Valencia gana todo, se mete, no depende de nadie. Bueno, pues entonces que gane Valencia. Y así que se metan los Valencia y Casa de Zaragoza. Para tener ahí a nuestro equipito, a nuestros equipos españoles representando en Europa. Qué muy bien defendido ahora de Leonte Guernica, muy bien asegurado. Pitan algo por allí que no vemos. Una técnica, pero no vemos al árbitro, así que no sabemos a quién se la han pitado. ¿A David? Tiene pinta, sí. Tiene pinta, sí. Ah. Sí, y que juegan en la Fonteta, eso es. Barones Amaguli y Whittle. Sí, la verdad que yo creo que la prórroga se les ha escapado muy sí, mucho qué pena. A Estudiantes. Se les ha pasado un poco por encima con el partidazo que habían hecho. Fiesta de Alba, 4 de 4 triples en 5 minutos. Se está quedando un bonito en Vizcaya. Vamos a ver. Ya parece que van a
intentar zanjar el asunto. No le pitaban falta ahora no, a Maguly. No, no sé si la estaba buscando. Lamy, balón interior para Gómez da Silva, que va de espaldas, va a jugarse el ganchito, se queda corta, tiene que atacar rápido el estudiante si quiere intentar remontar esto. Esperan una mejor opción. Balón para Billy. Maguly. Baloncito para Laura, que va a intentar eso, será tuya, perfecto, para adentro. Estaba sola, conseguía verlo, pero queda muy poquito tiempo. Tienen que intentar ir a robar o algo, porque si no, se les va. Se les va el partido. Sí, ya no creo que... Además, han dicho que no iban a hacer falta, por lo que he visto que ahora han intentado robar. Ah. Sí. Ya está. Se lo lleva Vinte Guernica el partido. Vaya partidazo. Se rompe la racha de victorias de Movistar Estudiantes. Vaya partidazo hemos vivido hasta el final. Primera prórroga que vivimos en este canal, que el año pasado ya sabéis que hicimos varias. Y bueno, parece que lo Integernica ha planteado mucho mejor esa prórroga. Movistar Estudiantes se ha venido un poquito abajo al final, quizá en esos últimos minutos. Y muy buen partido, la verdad. Muy la verdad que yo creo que cualquiera de los dos que hubiera ganado hoy está merecido, pero lo Integernica lo ha planteado muchísimo mejor en esta prórroga y se lo llevan. Así que, ya sabéis, el martes voy a intentar hacer en este mismo canal el sorteo de la Copa de la Reina para ver cuáles van a ser esos cruces en ese evento que tantas ganas tenemos de ver. Y nada más, lo dejamos por aquí. La semana que viene, ¿qué partido tenemos? ¿El domingo puede ser? El domingo a las 12, sí. La semana que viene, el domingo a las 12, estaremos también por aquí, así que si os queréis unir, estáis más que invitados. Os digo, Casa de Mon o Zona Global Jairis. 12 y cuarto. Casa de Mon, Zona Global, Zona Global Jairis. Partidito que nos apetece mucho ver. Y el sorteo creo que es a las 12 de la mañana, pero en cuanto lo confirme, avisaré por Twitter también, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Así que poneos las notificaciones de este canal y nos vemos muy prontito. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo día. Chao, buen fin de... Nos vemos el domingo. Chao, chao. Chao, chao.